Muy buenas, gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal y bienvenidísimos a otro día de Going Medieval. Ya lo sabéis, ¿vale? Que es un juego que traemos de vez en cuando, ¿vale? Cuando sacan algún tipo de actualización, pensad que durante estos últimos meses ya tenemos diferentes actualizaciones sobre el juego. Me apetecía muchísimo el hecho de estar una tarde aquí de chill 100% probando. Vale, ya lo sabéis, ¿vale? Going Barbas, vamos a ver qué tal funciona, ¿vale? Porque pensad que tenemos nuevas mecánicas, ¿vale? Dentro de lo que es el... ¿cómo decirlo? ¿Vale? Dentro de todo lo que tenga que ver con Going Medieval, ¿vale? Es más, ahora os voy a enseñar, ¿vale? Todo lo que han puesto nuevo, dadme un momentito que vamos a capturarlo porque, claro está, tenemos capturado el anterior juego que hicimos, que ya lo sabéis que era el fantástico Elden Ring, pero tengo una mala noticia, ¿vale? Pensad que tengo una mala noticia. Vamos a pausar la serie de Elden Ring. ¿Por qué? Porque realmente hay muchísimos fallos con el juego, ¿vale? Así que cuando lo... bueno, cuando lo mejoren, ¿vale? Cuando lo arreglen, volveremos a traerlo 100%. Que, por cierto, me está gustando muchísimo y es una pena, ¿vale? Que la experiencia que tengamos con él sea tan... bueno, pues tan mala, entre comillas. Así que lo que he decidido 100% es... hoy es marzo, ¿vale? Pensad que es el primer día de marzo que tenemos... y el mes de marzo va a ser un mes de marzo 100% de variedad. Ya lo sabéis que es una mecánica que me gusta muchísimo dentro de lo que es el canal. Pensad que durante el mes de marzo, por cierto, si no habéis visto el vídeo de los lanzamientos del mes de marzo, realmente no sé muy bien qué estáis haciendo. Deberíais verlos 100%. Y además, ya lo sabéis que hoy hemos subido nuevo vídeo a la plataforma de YouTube. Por lo tanto, exclamación YouTube. Si alguien lo pone, ¿vale? De verdad estaría súper agradecido, pero más que nada porque ya lo sabéis que estamos creando también contenido 100% para la plataforma roja. Así que estoy muy contento, por cierto, de verdad muchísimas gracias a toda la gente que estáis apoyando lo que es el contenido dentro de YouTube. De verdad muchísimas, muchísimas gracias, pero ahora nos toca hablar de todo lo que tenga que ver con los saludos que siempre hacemos dentro del streaming. Señor Pato, ¿qué tal estás? Bienvenido. Y enhorabuena por esa fantástica pole. Señor Prime, ¿qué tal estás? Bienvenidísimo. Señorita Yatsili, ¿qué tal estás? Bienvenida. Señor Ratchet, ¿qué tal estás? Bienvenidísimo. Pero bueno, 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 bueno. Ojo que no lo he cambiado. Mierda. Vale, ¿cómo podemos hacer esto? Vale, tengo un problema. Vale, tengo un problema porque se me ha olvidado resetearlo. Vamos a ver cómo lo hacemos. Y señor Harpy, de verdad, muchísimas gracias por esos 5 euritos en formato de donación. Por y para el canal, ya lo sabéis. Vale, que bajo mi punto de vista y bajo el punto de vista de cualquier streamer o cualquier creador de contenido, vale, ya lo sabéis que el hecho de apoyar el contenido mediante PayPal, de verdad es lo mejor que podéis hacer. Así que dadme un momentito, vale, vamos a intentar resetearlo 100% y ya está. Vale, ¿dónde está esto? Vale, más overlays, donación, lo quitamos por aquí. Claro está, vale, voy a poner 2,95, ¿vale? Porque ya hay 5, por Dios, ya hay 5, ¿vale? Ya hay 5 por ahí. Vamos a ver esto, vamos a quitar esto, vamos a reiniciar todo esto, sesión data, vale, goals, reset goals, reseteamos, vale, perfecto, genial. Y mi pregunta es, voy a ponerle mierda. Claro, si yo suelto esto de nuevo, no se suma, ¿no? Mierda. Ya la he liado de nuevo, tío. No puede ser verdad. Ya la acabamos de liar de nuevo, vale. ¿Cómo podría repetirlo? O sea, ¿cómo? No, 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 Harpy, por Dios. Creo que tengo que ser realista y consciente, ¿vale? Si no, para mañana intentaré poner por ahí 5 Harpy. ¿Vale? Para que lo sumamos 100%, ¿vale? Pero pensad que realmente me conocéis, ¿vale? Y hay cosas que, bueno, pues que al final, quieras o no, se me complican, pero no pasa nada. Vale, a ver, venga, seguimos con los saludos. ¿Dónde estáis por aquí? ¿Dónde estaba por aquí? ¿Dónde estaba por aquí? ¿Dónde estaba por aquí? Bien, bien, bien. Vale, señor Joseli, muchísimas gracias por esa fantástica suscripción, por esos 4 malditos meses compartiéndola por aquí. ¿Qué tal estás? Bienvenidísimo. Luminox, ¿qué tal estás? Bienvenido, muchísimas gracias por el apoyo. Vale, que en tu caso estáis dando también por Twitter, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Vale, 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 señor Jimbo, ¿qué tal estás? Bienvenido, señor Ratchet, ¿qué tal estás? Bienvenidísimo. Vamos a ver, vamos a ver, señor Harpy, ¿qué tal estás? Bienvenido y bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a toda la gente
¿Vale? Que vais entrando 100% dentro de lo que es el streaming. A ver si me olvidaba. Enhorabuena por tu contenido nuevo en YouTube. Creo que es un complemento muy bueno a tu canal. Es que yo creo que realmente es lo que vamos a hacer. Va a ser un complemento perfecto. Uno, ¿vale? Porque me voy a yo programar, voy a intentar programar el hecho de los juegos que salen, por ejemplo, durante los próximos meses. ¿Vale? Bajo mi punto de vista también está siendo muy buen contenido para descubrir pequeñas joyas que van a salir dentro de nada, dentro de un mesecito, dentro de dos meses, dentro de tres o incluso durante este próximo mes. Así que yo personalmente estoy súper contento, ¿vale? Uno, con el recibimiento que estáis haciendo o que estáis dando para el tema de lo que es el canal de YouTube, y dos, con el contenido que estamos creando para él, porque realmente creo que hemos encontrado la manera mejor para yo hacer contenido en YouTube, para que realmente sea un contenido exclusivo para la plataforma, ¿vale? Y no centrarnos directamente en resubir los directos, cortar los directos, mejores momentos de los directos, no. Sino que realmente, ¿vale? Va a ser un complemento perfecto, tanto de Twitch para YouTube, como de YouTube para Twitch. Y es más, este mes de marzo, ya os advierto que vamos a tener jueguecitos de los que presentamos dentro del vídeo de lanzamientos del mes de marzo. Vale, pensad que realmente tengo muchísimas ganas de darle muchísima, muchísima caña a lo que son los lanzamientos de este propio mes, pero para el jueves os tengo una muy mala noticia. Os tengo una mala noticia para el jueves, pero tendréis que esperar. Vale, pensad que no es mala. ¿Vale? Sino que es una cosa que pensábamos que iba a salir en X cosa y al final no sale en X cosa, ¿vale? Pero para saber lo que realmente es, tendréis que esperar al jueves, ¿vale? Pensad que el jueves voy a intentar crear un contenido de YouTube diferente al que hemos creado hasta ahora. Va a ser rollo yo cámara, ¿vale? Yo con la pantalla 100% dentro de lo que es, bueno, con la cámara, ¿vale? Lo más grande posible, charlando de tú a tú. Y os voy a explicar realmente lo que pasa, ¿vale? Lo que han cancelado o lo que han retrasado más bien. Y os comentaré mi opinión sobre qué significa el hecho de no salir en cierto sitio o el hecho de no estar en cierto sitio, ¿vale? Pensad que es un juego, ¿vale? Pensad que a nivel personal, a nivel de trabajo no es, ¿vale? Ratchet, no. Estoy esperándolo, tío. O sea, tengo muchísimas, muchísimas ganas porque pensad que cuando tengamos el stream Deck Pedal, lo que haremos será hacerle review en Amazon y lo probaremos en streaming. Lo probaremos en streaming. ¿Sabéis lo que significa eso, no? Se vienen memes. Es más, voy a intentar incluso hasta configurarlo para tener dos cámaras y para cambiar la voz. ¿Qué quiere decir eso? Pues que voy a intentar hacer dos barbas. El barbas maligno y el barbas bueno. ¿Vale? Cuando realmente estemos con esta cámara, ¿vale? Será barbas real 100%. ¿Vale? O sea, lo que soy yo. Y luego, cuando tengamos la segunda cámara, a ver, esto me lo estoy inventando ahora mismo, ¿vale? Solo que me parece una maldita locura. Y entonces, saldrá un barbas número 2, ¿vale? Que justamente estará en el lado contrario de donde estamos, o se estará dando la espalda, ¿vale? Porque justamente estaremos dando la espalda al tema del chat, será con la cámara que tengo justamente aquí enfrente, ¿vale? Que es la cámara del gato, y tendremos algún tipo de cambio de voz. Y podría estar que te cagas, tío. Podría estar que te cagas, tío. Le faltan ingenieros para las ideas de barbas. Ratchet, si vieras la de cosas que se me ocurren con el maldito pedal, no te lo imaginas. Desde cambios de cámara hasta cambios de voces, cambios de escena, realmente hay un sinfín de cosas, ¿vale? Porque pensad que el Stream Deck mola muchísimo, ¿vale? Mola muchísimo, muchísimo, muchísimo. Porque pensad que el Stream Deck en cualquier momento, ¿vale? Yo puedo cambiar esto, yo me puedo ir por aquí, yo me puedo ir por aquí. ¿Pero qué pasa? Que me veis, ¿vale? O sea, que veis cómo realmente yo tengo que mirar para saber dónde pulsar, ¿vale? Como que ya rompemos, ¿cómo decirlo? Ya rompemos realmente el tema de ser más natural. Pero en cambio, si yo, por ejemplo, estoy aquí, no veis realmente nada. ¿Vale? Pero si yo piso, pumba, cambiamos. Si yo piso, cambiamos. Si yo piso, cambiamos. Si yo piso, cambiamos. ¿Vale? Es muchísimo más natural. ¿Vale? Porque no tengo que dejar de mirar a la cámara, ni a la pantalla, ni tengo que dejar de contestar, ni tengo que dejar de decir, oh Dios mío, voy a intentar darle por aquí. ¿Vale? Porque yo sí recuerdo muchísimas veces que cuando hicimos algún tipo de evento dentro del streaming,
era un poquito raro el hecho de ponerme un poquito de cooldown dentro de lo que es el Stream Deck para que cuando le diese, no os dieseis cuenta que realmente le estábamos dando. ¿Vale? Cuando el tema de las interferencias, el tema de los errores, el tema de tal, era con cooldown, ¿vale? Por tanto, yo le daba, bueno, cooldown no, sino con delay, ¿vale? Yo le daba, pasaban 10 segundos, 15 y ya salía. Pero ¿qué pasa? Joder, si yo le doy justamente, veis mi cambio, o sea, veis mi cambio de cuerpo, ¿vale? Veis cómo realmente me estoy moviendo y le estoy dando al tema del Stream Deck. Así que creo que va a ser muy guapo. O sea, yo tengo muchísimas ganas, porque creo que le va a dar una versatilidad muy, pero que muy buena. No me preguntéis dónde lo vamos a utilizar ni cómo, porque no tengo ni idea. Y MaxiRito83, muchísimas gracias por ese follow. ¿Qué tal estás? Bienvenido, bienvenido, bienvenide. A ver, mirad, os voy a hacer un pequeño resumen de todo lo que han puesto, o de la hoja de ruta más bien, del tema de Going Medieval. Ya lo sabéis que no es la primera vez que hemos jugado a él. Ya lo sabéis, ojo, súper importante. Persona que quiera un personaje dentro de la historia, que me lo diga. Y señor Corel, ¿qué tal estás? Bienvenido. Vale, súper importante. Toda persona que quiera un personaje dentro de lo que es el juego, me lo decís y ya está. Jimbo, o sea, ¿no te imaginas pudiendo traer hoy Elden Ring? Digo yo, en serio. O sea, me apetece que te cagas el tema de traer Going Medieval, muy estilo barbas, muy estilo chill, muy estilo de que realmente veáis lo malo que soy en un juego de construcción y de gestión, porque, a ver, yo siempre le pongo muchísimo, ¿cómo decirlo? Yo le pongo muchísimo, yo qué sé, pues ímpetu, ¿vale? Yo le pongo muchísimo ahí en plan de vamos a hacer las cosas bien, pero al final nunca nos salen bien. O sea, soy el típico maldito meme con patas, por Dios. Y Rock Machine, ¿qué tal estás? Bienvenido. Vale, Jimbo, perfecto, genial. Sabiendo cómo suelen salir los parados los personajes de barbas, piénsalo antes de poner sus nombres. A ver, yo aún recuerdo cuando hicimos la primera partida en Going Medieval que hicimos, el señor Rey. Y es más, recuerdo hasta que mi personaje fue el primero en morir. Yo era un personaje que murió. Es más, hicimos hasta un entierro ahí ultra megatocho e hicimos una tumba ahí súper, ¿cómo decirlo? Súper ornamental, ¿vale? Rollo ahí súper grande, ahí fantástica. Y al final nos dimos cuenta de que Rey nos había matado, por Dios. Con durar más de un día me vale. Vale, perfecto, genial. Vale, mirad, hoja de ruta. Pensad que esto es la hoja de ruta real que tenemos dentro de lo que es el juego, ¿vale? Pone por aquí, novedades en esta actualización, nuevos recursos y cultivo. Variaciones de estructuras, apicultura, nuevos recursos, semillas y retoños, huertos frutales, repostando de fuente de calor, bloques de hielo, mejoras de calidad de vida y nuevas pistas musicales. Por favor, necesito que alguien sea el maldito bardo. Vale, quiero que realmente montemos una maldita banda, por Dios. Y señora Unsoni, ¿qué tal estás? Bienvenido. Vale, mirad, además, actualizaciones futuras planificadas. Ya podemos confirmar que estantes y soportes para armas, activado. Comercio y mercaderes, activado. Caravanas, activado. Diplomacia de asentamiento, activado. Facciones del mapa, activado. Vale, pensad que esto tiene muy buena pinta. Luego, me interesa muchísimo, creo que ya lo dijimos en su día, lo de domesticar animales salvajes, el tema también de cría de animales, el tema también, si no recuerdo mal, que estaba por aquí, no sé muy bien dónde, ¿vale? Si no recuerdo mal, tenía, ¿cómo decirlo? Tenía nociones a tener hijos entre sí. Eso tiene pinta de que aún no está puesto. Vale, pero me encantaría. Vale, Corel. Vale, perfecto, genial. Es más. Nueva partida. Vale, estándar. Tu asentamiento experimentará asaltos enemigos, así como eventos medioambientales. Los asaltos se producen mediante intervalos regulares. Sí, yo creo que vamos a pillar estándar, creo yo, ¿eh? Vale, pacífico, no, porque realmente no hay guerras. No. Supervivencia tampoco, ¿vale? Porque realmente es el modo jodido. Y ya lo sabéis que vamos de muy de chill. Por lo tanto, estándar. Venga, estándar. Mierda, ¿dónde va esto? Vale, una nueva vida. Yo creo que vamos a poner a una nueva vida, ¿eh? Porque juraría que es la que siempre jugamos, que es la mejor. ¿Vale? Que es la mejor para persona que realmente, bueno, pues tiene conocimientos, pero sin ser ningún tipo de experto. Vale, siguiente, perfecto. Vale, blasones. Es verdad.
Podíamos poner nuestros blasones, tío. Vale, bien. Bien. ¿Queréis que pongamos nuestro blasón, no? Vale, blasones. Coin medieval. Vale, ¿dónde tengo que poner el blasón? ¿Dónde tengo que poner blasón? Vale, ¿dónde es? Blasón, Going Medieval. Supongo que será en una. Vale, aquí está. En una carpeta. Y Erin, ¿qué tal estás? Bienvenida. A ver, los senderos sería interesante que se fueran generando solos a medida que se mueven los colonos. Creo que no tenemos esa opción, si no recuerdo mal. A ver, me compré el juego de salida, pero aún no lo he explotado porque quería esperarme a que sacara más contenido en update. Quizás ya va siendo hora de jugar a full. Anzhoni, es muy buen juego. Pero muy, 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 muy buen juego. Vale, ¿cómo podemos meterlo por aquí? Ah, vale, mirad, aquí, Going Medieval. Vale, Going Medieval. Ojo que lo vamos a poner, ¿eh? Y Zero Blink, bienvenido, bienvenido, bienvenide. Venga. Pero bueno. Y Clara 23 14 2 3 1 4, muchísimas gracias por esa fantástica suscripción. ¿Qué tal estás? Bienvenida. Y de verdad, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por esos 3 malditos meses apoyando lo que es el contenido. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Y Leónidas, ¿qué tal estás? Bienvenido. ¿Nuevo juego? No, realmente ya lo hemos traído más de una vez. Pero es un maldito juegardaco. Y es más, tenemos 3 colonos. Tenemos Jimbo. Tenemos a Corel y nos hace falta alguien más. Nos hace falta alguien más. ¿Cómo funciona lo del generador de nombres? Realmente es lo canjeas y ponemos el nombre que tú quieras. Y señor Tínez, ¿qué tal estás? Bienvenido. Vale, voy a intentar hacer esto, ¿vale? Para poner el este. Vamos a ver este equipo. Vale, disco local. Vale, archivos de programa. Es que no sé si es en Steam. ¿O es fuera de Steam? Voy a mirarlo. Bim, bim, bim. Vale, sí, en Steam. Vamos a cambiarlo. Vais a flipar, ¿eh? Porque, hombre, podemos poner o una bandera meme o una bandera buena. ¿Qué preferís? ¿Bandera meme o bandera buena? Lo que queráis vosotros. Pensad que decidís vosotros cuál queréis. 800 en Ringwall. ¿Recomiendas este? Lo sigo desde hace un montón. Hombre, Zero Blink. Si eres consciente, ¿vale? De que realmente no está terminado al máximo, te lo aconsejo, ¿vale? Porque tiene unas mecánicas muy divertidas. Solo que claro está, Ringwall comparado con este, Ringwall es extremadamente denso y extremadamente grande comparado con Going Medieval a día de hoy. ¿Qué pasa? Que es muy divertido y tiene muy buenas funciones ya, ¿vale? Y algunas son un poquito, a ver, no son complicadas, ¿vale? Pero sí es necesario echarle unas cuantas horas. Vale, ¿dónde está esto? Come on, come on, come on, come on, come on, come on. ¿Dónde está esto, tío? Going Medieval, vale, no está aquí. Está en el otro disco duro. Vale, ¿dónde está esto? What? ¿Por qué no lo tenemos, tío? ¿Os podéis creer que realmente es como si no tuviese el juego instalado? Rollo en plan de hola, ¿qué tal? ¿Dónde está esto, tío? What? Vale, voy a darle a Steam. Voy a ponerlo en Steam, ¿vale? Leonidas, ¿qué va? O sea, es muchísimo mejor. O sea, no es mejor. Es muy diferente. ¿Vale? Ya os lo advierto que va a ser muy divertido. Vale, propiedades, administrar, ver archivos locales. Ah, ahora sí. Vale, ahora sí. Vale, ¿dónde es? En data, creo. En data, creo que es. Vamos a poner nuestra banderita por aquí. Vale, streaming assets. Streaming Assets y luego en Heraldi. Heraldi Custom Symbols. Vale, perfecto, genial. Vale, a ver, pregunta, pregunta, pregunta. ¿Quién queréis o a qué queréis poner dentro de lo que es la bandera? Podemos poner lo que nos dé la gana. O sea, lo que nos dé la gana.
podemos poner lo que nos dé la gana, ¿vale? Pero lo que nos dé la gana, de verdad, ¿vale? Lo que nos dé la maldita gana, por Dios. Anthony le pega... O sea, ah, vale. Ok. Entonces, vale, perfecto, genial, vale. Entonces ponemos uno que sea Anthony, ¿no? Perfectísimo, genial. Vale, hostia, tío. Vale. Voy a poner uno y a ver si os gusta, ¿vale? Que quizás nos guste. O sea, yo personalmente creo que le va a quedar genial. Le va a quedar muy, pero que muy, pero que muy bien. Y va a pegar bastante, ¿vale? Con el tipo de personas que van a vivir dentro de esto, ¿eh? Vale, actualizar. Tenemos que... Vale, quizás tengamos que reiniciarlo, ¿eh? Quizás tengamos que reiniciarlo, tío. Tiene pinta, ¿no? Aunque ponga actualizar aquí. Tiene pinta de que tenemos que actualizarlo. Por tanto, voy a poner más de uno, ¿vale? Por si acaso, ¿vale? Vemos que nos mola, ¿vale? Porque pensad que puedo poner los que me dé la gana, ¿vale? Como si quiero poner, yo qué sé, una foto del pato, ¿vale? Puedo poner lo que me, o sea, lo que realmente me dé la maldita gana. Vale, voy a poner diferentes fotos, ¿vale? Vamos a poner diferentes fotos para que realmente veamos la que más nos mola, ¿vale? Para poder ponerlo aquí. Vale, tengo ahora mismo 4. Voy a poner unas cuantas más para que pillemos algunas. Es más, voy a poner unas cuantas más por aquí. Vale, vamos a ver por aquí. Bien. Vale, ponemos esta. Vale, ponemos también esta. Y lo que vamos a hacer es reiniciar el juego, ¿vale? Reiniciamos el juego y veamos realmente si funciona o no funciona. Debería funcionar. ¡Ah, vale! ¡Ya está! ¡Buenísima! Vale. Vale, ok. Vale, no todas funcionan. Vale, no todos funcionan, parece ser. O sea, no todas las fotos que podamos meter funcionan. Y señor Hardian, ¿qué tal estás? Bienvenido. O sea, tiene pinta de que no todas las fotos funcionan, tío. No me preguntéis por qué. Vale, pero tiene pinta que solo funcionan las PNG, creo. Qué raro, tío. O sea, solo funcionan las PNG. Tiene pinta, ¿eh? Vale, pues creo que... Ok, vale, pues ponemos esto entonces. Venga. Vamos a poner esta entonces, ¿vale? Diseño. Diseño fuera. Vamos a ponerlo grande. Vale, transformamos. Escala. Vale, vamos a ir por aquí. Vale, lo ponemos en el centro. Y ya está. Vale, vamos a ponerlo de algún color molón y el símbolo ponemos este. Vale, quitamos este símbolo. Ponemos alguno que nos pegue realmente. No me digáis que no mola, por favor. O sea, no me digáis que no mola. No me digáis que... Imaginadlo, estamos en una maldita guerra, ¿vale? Estamos en una maldita guerra y de repente nos viene una persona... ¿Vale? Con este blasón. ¿Qué hacéis? Salís por patas. O sea, es que yo creo que salís por patas, pero mirad este. Hombre, a ver, el de Sir Barbas mola. El de Lala también. El de Hai también. Solo que me mola más esta cara, ¿eh? O sea, creo que me mola muchísimo más esta cara. Solo que me jode muchísimo el hecho de que no podamos poner ninguna más de las que había seleccionado. ¿Vale? Porque pensad que mi intención era poner esta, mirad. Vamos a ver si lo ponemos o si nos deja ponerla. Vale, vamos a intentar mirar alguna más. Vale, que nos permita ponerla por aquí. Porque mi intención sería poner la del emote que nos mola muchísimo. Solo que creo que no la tengo por aquí. O por lo menos ahora mismo no. Vale, vamos a buscarla por aquí. Vale, también tenemos esta. Podría funcionar también. También tenemos esta. Podría funcionar también. Vale, pues ya está. Vale, actualizamos. No, animado no se puede hacer ninguna. Hombre, vale, ¿cuál os mola más? ¿Cuál os mola más? Este creo que queda feo, ¿no? O sea, queda como muy feo. ¡Hombre, a ver! A ver. Ojo con esto que puede ser mortal. ¿Vale? Ojo con esto como emblema de nuestra ciudad o de nuestro pueblo. Puede ser la hostia, tío.
sea, puede ser muy, pero que muy guapo. Yo creo que lo voy a dejar así, tal cual, ¿eh? Porque pensad, ¿vale? Pensad esto dentro del juego. Y señorita Kat, ¿qué tal estás? Bienvenida, por Dios, bienvenidísima. Ah, pero es que es eso, ¿vale? O sea, pensad, ¿quién cojones, con perdón, se va a enfrentar contra alguien, ¿vale? Con este tipo de blasón. Nadie. Es más, es que no sería capaz nadie. ¿Por qué? Desprende, ¿cómo decirlo? Desprende buen rollo, en plan de no me matéis, por favor. Venga, vamos a llamar ¿puedo ponerme una camiseta? Hombre, si me pagas el copyright, Inez, podríamos mirarlo, ¿vale? Y Pacorro, ¿qué tal estás? Bienvenido. Vale, ¿cómo llamamos al asentamiento? ¿Cómo podríamos llamar al asentamiento? ¿Cómo os molaría? Porque se podría llamar de infinidad de formas, ¿vale? Pero ¿cómo os molaría? O sea, ¿cómo os molaría? Porque tendríamos que pillar el nombre perfecto para él, ¿vale? Podrían ser cualquier, yo qué sé, ciudad del buen rollo. No, nombre del asentamiento de Chill. Pero bueno, y a un Sony... Muchísimas gracias por esos 3 malditos euros en formato de PayPal. De verdad, muchísimas gracias por contribuir con el canal, por apoyar el canal. Y espero, esperar es una cosa y que pase es otra. Espero que no mueras pronto, ¿vale? Espero que no me mueras pronto, por Dios. Villa Flanders, venga. Venga, Villa Flanders. A ver, creo que le pega bastante el tema del nombre. O sea, le pega bastante, bastante bien. Y es más, es que mirad cómo va a molar, por Dios. No, Villa Flanders. Villa Flanders. Vale, grande. Necesito un mapa ultra mega grande. Vale, mapa, valle, ladera o montaña. Hombre, yo prefiero valle, creo yo, ¿eh? Yo prefiero valle. Yo sinceramente creo que prefiero valle. Venga, vamos al lío. Vale, pues... Ok. Vale, Anthony. Dime un número. Cronicón, o sea, Cronicón en Steam. LOL. No, pero tiene pinta brutal, ¿eh? Tiene pinta muy, pero que muy bestia. O sea, tiene pinta brutalmente bestia. Acaban de sacar un DLC. Pues podríamos probarlo durante estos próximos días, ¿vale? Y ver realmente qué tal funciona. Solo que... Vale. Está en español de Hispanoamérica. Pone perfecto, genial. Vale, pues lo probamos. Si queréis, lo probamos, ¿vale? Es que tiene una pinta muy buena esto, ¿eh? Y es más, está súper rebajadísimo. Tiene multijugador, ¿no? Creo. Vale, cooperativo a pantalla partida. Tiene... ojo, pues tiene muy buena pinta, ¿eh? O sea, tiene muy buena pinta. Creo que me suena a este juego de que iban a poner... Sí, Leonidas, tal cual. Este juego es el en el que realmente podíamos tener hijos. Y tiene una pinta brutal, por Dios. Vale, da un momentito, voy a contestar una cosa importante por aquí. Pim, 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 pim. Vale, vamos a ver esto. Ok. Vale, perfecto. A ver, entonces... No. Has dicho el número 13. Y Ketor, muchísimas gracias por ese follow. Bienvenido, bienvenida, bienvenide. Has dicho 13, ¿no? Ok. A ver, pensad que soy muy cabronazo. ¿Vale? Soy un poquito cabronete. ¿Vale? Por lo tanto, 13. Voy a darle 13 veces al realeatorizar personaje. Personaje random. Me da igual cómo seas. Me da igual que te ponga barba, que te pongas calvo, ¿vale? Tú piensas realmente que va a ser aleatorio. Y Alexander, ¿qué tal estás? Bienvenido, ¿vale? Por lo tanto, Anthony, yo te aprecio muchísimo, pero si te sale un personaje de mierda, lo siento muchísimo. Venga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vale, eran 13. 11, 12 y 13.
Vale, pues tú piensas que este es tu personaje. Vale, puedes llamarlo como te dé la gana. Vale, si quieres llamarlo Ansoni, tú piensas realmente que aquí puede ser género fluido completamente. Vale, tú decides realmente cómo quieres hacer el personaje. Dime el nombre y dime su apellido. Vale, pensad que tenemos tanto esto como esto. Luego, Jimbo, haz lo mismo. Vale, dime un número y Corel también. Vale, si por alguna casualidad no estáis dentro del streaming, yo lo haré aleatoriamente. Vale, voy a elegir un número al azar 100% y lo que vamos a hacer es, bueno, pues que sea así y ya está. Así que venga, id decidme, o sea, ir diciéndome nombres y la gente que estáis con el turnito para crear vuestro personaje, un número. Vale, vamos a ver. Hostia, tío. Vale, ojo. Vale, buenísima, buenísima. Sí, tienes que decirme todo. ¿Ansoni qué? ¿Ansoni qué más? ¿Ansoni? ¿Ansoni como tú quieras? 11 Jimbo. Vale, perfecto, Daniel. Vale, dime un apellido. Y si Corel por alguna casualidad no está, lo elegimos aleatoriamente. Vale, Jimbo, nombre y apellido. 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Joder. Jimbo, dime apellido y nombre. A ver, 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 a ver. No me preguntéis por qué, ¿vale? No me preguntéis por qué, pero están saliendo todo, ¿vale? Bueno, pues más femeninas, ¿vale? No me preguntéis por qué es. Y luego, Corel. Corel, ¿vale? Corel va a ser el 5. 1, 2, 3, 4 y 5. ¡Ojo, Corel! Vale, Corel. 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 Barba larga. ¿Vale? Corel, barba larga. Luego, Jimba Jones. Joder, Jimba Jones. Maravilloso. Jimba Jones. Jimba Jones. Ansi Hood. Venga. O sea, Ansoni Hood. Ok. Vale, ahora viene lo mejor, ¿eh? Ahora viene lo mejor, que es cuando os dais cuenta, ¿vale? Del tipo de destrezas que tenéis y además de las ventajas o desventajas que tenéis. ¿Vale? Porque aunque vosotros pensáis, o sea, penséis que no, esto realmente es vuestro, ¿cómo decirlo? Vuestro personaje espiritual. ¿Vale? Típico que se dice, no, es que es mi animal espiritual. Pues esto va a ser una locura. ¿Vale? Mirad, el señor, bueno, la señora Ansoni, ¿vale? Pensad que, ¿cómo decirlo? Cuerpo a cuerpo 17, carpintería 14, gastronomía 15, herrería 15 y es, ojo, 12 estrellas, ¿vale? Muy pasional en medicina, minería y sastrería. Pero ¿qué pasa? Cocinera militar templada. El espíritu de combate nace del estómago y Ansoni sabía perfectamente cómo mantener las hogueras encendidas y el hambre de los soldados saciada. No preparaba precisamente platos gourmet, pero era buena carnicera y sabía filetear con destreza cualquier tipo de oposición. Cuando el mundo cambió, Ansoni había metido en un carro a los hijos que le quedaban vivos y había huido. No podía quedarse, pues los fantasmas de su familia asolarían la casa por toda la eternidad. Ansoni encontró su nicho como ferretera. Todo el mundo necesita cerrojos y candados. Bueno, seudónimo, la gatita de Berwick upon Tweed. Adorable, suave, seductora. Ansoni es ciertamente irresistible y la gente acude a tropel a acariciarla. Pero ojo, también tiene garras y suele dejar una senda de destrucción a su paso. Bueno, pues nada, aquí cada uno lo que le ha tocado, ¿eh? Y luego tiene ventajas. Bebedora. El trabajo le da sed. A Ansoni le gusta beber mientras emplea a fondo porque así trabaja más rápido. Coste en punto de creación cero. Y lento. Siempre llega tarde y está cansada. Ansoni no sabe lo que es la puntualidad y tarda en hacer las cosas.
Bueno, pues nada. Vale, Jimbo. Tiene cuerpo a cuerpo 19, 17 construcción. Vale, bien. Ojo, botánica 0, pero bueno. Vale, fondo. Fabricante de arcos salvajes. Se dice que Jimba aniquiló a 23 guerreros franceses en Le Creuset. Cada uno de ellos despachado con un único y preciso disparo, evitando sufrimientos innecesarios. Su fama como arquera solo se vio superada por su destreza trabajando el tejo, madera con la que fabricaba arcos largos. Se trataba de piezas por lo general muy apreciadas. Tras la muerte y el terror, Jimba había perdido completamente la cordura. Había visto a Belcebú y no había redención posible. Podía refugiarse y disparar y soñar con sangre y gritos. Aunque, eso sí, no sabía o no podía asegurar si había probado la carne humana. Vale, girasol. Jimba tiene energía siempre y cuando el sol esté brillando. ¿Vale? Ignorante. Jimba tarda lo suyo en entender las cosas y necesita de mucha paciencia. Y con todo y con eso, no siempre llega a captar todo. No te preocupes, Jimbo. ¿Vale? Tu personaje es un poquito lelillo, pero no pasa nada. Poco agraciado. Jimba nació bizca. Y eso hace complicado saber a dónde mirar cuando hablas con ella. A ver, yo no voy a decir nada, ¿eh? Yo no voy a decir nada. A ver, las estrellas realmente funcionan que es muy apasional. ¿Vale? Como que le flipa. ¿Vale? Como que le gusta muchísimo. ¿Qué pasa? ¿Vale? Que pone la experiencia que la corona gane por esta destreza se multiplicará por 4. ¿Vale? Como que realmente hay que enfocarse en mejorar las destrezas que tienen las estrellas. Porque va a ir muchísimo más rápido. ¿Vale? Va a ir muchísimo, muchísimo más rápido. Vale, Corel. Mesonero tóxico. No puede ser verdad, tío. Corel era conocido por preparar el pastel más crujiente de Bem y por servir generosas jarras de cerveza. Jovial y bien parecido. Tampoco dudaba nunca en repartir unos cuantos coscorrones si se armaba una pelea. Bueno, tras la muerte y el terror, Corel alimentaba a un grupo de saqueadores hambrientos, un trabajo arriesgado. De cuando en cuando cometía ciertas temeridades para ahorrar tiempo. Al no saber a ciencia cierta si había sido un hongo venenoso o el centeno mohoso lo que había causado las alucinaciones, Corel podía seguir manteniendo haberlo hecho lo mejor posible. Seudónimo, el hereje de Bem. Corel habla del dios de Abraham y de las mezquitas de los árabes, de arboledas sagradas, pergaminos perdidos y ritos prohibidos. Sabe demasiado para su propio bien. Friolero. Siempre se está quejando del viento y de escalofríos. Y nunca se aparta de las hogueras. Le gustan los ambientes cálidos. Y joder, barbas iba a decir. Y Fobox, ¿qué tal estás? Por Dios, bienvenido. Vale, ojo, que es conflictivo. Si alguna vez ve que hay una pelea, lo más seguro es que Corel la empezara. Uf. Bromista. Para algunos, los trucos y las bufonerías eran una distracción para el invierno, pero a Corel le encantan hacer bromas todo el año. Bueno, veloz. Parece que Corel siempre va un paso por delante. Todo es gracias a sus largas piernas y su paso rápido. ¡Oh! Vale. Que podemos cambiar esto, tío. Maravilloso. Vale, venga, ya está. Venga, siguiente. Ok. Vale. Embarcar. Vamos al lío. Vamos al lío. Vamos al lío que esto tiene pinta de ser bastante, bastante top. ¿Vale? Porque pensad que... Vale, un momentito. Cargando está. Vale, voy a pillar esto un momentito. Porque te... Ah, vale, aquí. Vale, una nueva vida. Vamos a leerlo. Ha tardado bastante, ¿eh? Vale, una nueva vida. La peste había devastado las islas británicas, dejando una estela de destrucción a su paso.
Millones de personas murieron prematuramente y quienes quedaron se vieron sumidos en la pobreza. Brutalmente marcados por los horrores que habían presenciado, nada volvería a ser lo mismo. En época primaveral del año 1353, Ansoni, Jimba y Corel parten rumbo a parajes inexplorados para reclamar un trozo de territorio como suyo, como era su derecho a ojos de Dios y de la ley. Aquí, tal vez puedan establecer los pilares de alguna especie de futuro y recobrar la esperanza. Hay buenas tierras aguardando a que alguien se apodere de ellas. En esta tierra antaño imponente, los ciudadanos están reconstruyendo por doquier con la esperanza de dejar atrás los horrores vividos en los últimos años. Es posible que haya conflictos, sequía, enfermedad, hambre. ¿Pero y qué? La vida continúa y eso debemos hacer nosotros, sentencia Jimba. Tras muchas penurias, llegaron a un valle de llanuras doradas, surcado por un serpenteante río. Para Corel, evocaba visiones de cosechas abundantes, canciones y vino, un lugar en el que echar raíces. Una patria, decidieron llamarla Villa Flanders. Y padrecillo, ¿qué tal estás? Bienvenido. Hola, hola. Te damos la bienvenida a Going Medieval. Por favor, ten en cuenta que el juego está aún en desarrollo. Esto significa que el juego tendrá algunos fallos y sistemas sin terminar. Vale, esto ya me lo sé. Vale, fuera. Ya está, venga. Vamos al lío. Madre mía, me va a flipar, tío. Madre mía. Ya me estoy agobiando, tío. Vale, supuestamente esto... A ver, mirad. Vale, esto era para recoger. Vale, permitir. Por cierto, musicón, ¿eh? Padrecillo, muy bien. Hoy justamente estamos jugando a Going Medieval, que es un juego que de vez en cuando lo traigo porque me parece una maldita locura e increíblemente buena. Y justamente has llegado en el momento en el que vamos a comenzar a hacer cositas por aquí. Vale, mirad. Esto es permitir. Vale, ¿veis que realmente dentro del mapa tenemos cosas que pone una mano? Vale, eso es la mecánica de no permitir. Vale, por tanto, el personaje no lo va a recoger. En cambio, si nosotros lo cambiamos y le damos a permitir, lo que va a hacer, ¿vale? Lo que va a hacer realmente es el tema de recogerlo ya. ¿Vale? Pensad que directamente... Joder, que va el ratón. Que directamente es... ¿cómo decirlo? Son recursos. ¿Vale? Por tanto, es necesario recoger los máximos posibles. Y es más, vamos a empezar a hacer ya todo perfectísimamente bien. Pensad que tengo una manía bastante grande en intentar hacer las cosas del modo realista. ¿Qué pasa? Que nunca me sale bien. Pero lo voy a intentar, ¿eh? O sea, yo lo voy a intentar. Yo personalmente lo voy a intentar. Vale, hacemos primero el almacén, ¿no? Vale, 10x10 quizás. Venga, 10x10. Vamos a hacer el almacén 10x10. Phobox, ya lo jugamos en su día, ¿vale? Pero está en acceso anticipado, ¿vale? Por lo tanto, cada X tiempo lo mejoran y le meten un update bastante importante, ¿vale? Y hace tiempo que no lo jugamos, por lo tanto, quiero ver qué tal está funcionando. Vale, tengo un problema. Porque la puerta no va a quedar bien, creo yo. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vale, no queda bien. Por lo tanto, ventanita aquí. Vale, ya está. Perfecto, Neal. A ver, el objetivo realmente es sobrevivir. Vale, pensad que en este preciso momento es muy fácil. Vale, porque no hay nada más. Es rollo súper, 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 súper fácil. ¿Qué pasa? Que los problemas
nos van a llegar un poquito más adelante, ¿vale? Cuando realmente tengamos que sobrevivir al invierno, ¿vale? Pensad que el invierno es lo jodido, ¿vale? En el invierno los cultivos se van al carajo. El tema del invierno nos complica lo que es la experiencia un poquito más, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Hay que prepararse, ¿vale? Hay que prepararse completamente para cuando llegue lo que es el invierno, ¿vale? Pensad que durante el juego nos vendrán más personajes, así que cuando venga un personaje nuevo y alguien de vosotros queráis serlo, me lo decís, ¿vale? Venga. Vale, esto va a ser nuestro primer almacén, ¿vale? Pensad incluso que la mecánica de picar o de minar el suelo existe, ¿vale? ¿Para qué? Porque pensad que habrá recursos, ¿vale? Habrá recursos que realmente tengamos que guardar dentro lo que es la tierra para la temperatura, ¿vale? Hypad, tienes que desbloquear o tienes que lanzar el sistema de puntos del canal. Pone, o sea, hay uno que es para nombre de personaje, ¿vale? Si lo canjeas, podrás serlo. Vale, mientras tanto, también voy a picar, o sea, voy a quitar todos estos árboles, ¿vale? Que me interesa bastante. Vale, este va a ser el almacén. Bien, perfecto. Vale, zona. Vale, esta zona va a ser para ahorrar todo. Va a ser para materiales, creo yo. Va a ser para materiales. Es más, podríamos guardarla completamente. Vale, contraer no, expandir zona. Vale, materiales, materia prima. Vale, esta zona va a ser para materias primas. Vale, todo esto. Aquí vamos a colocar todas las materias primas, como la sal, la paja, arcilla, caliza, plata, oro, pepita de hierro, palos, madera y carbón. Vale, esto va a ser muy importante de primeras. ¿Para qué? Para saber realmente lo que tenemos o lo que no tenemos. Vale, por esta zona luego quizás haremos otra más. Vale, pero de primeras creo que con esto vamos bastante bien. Vale, perfecto. Y ahora, esto es el almacén. Vale, pensad que el almacén debería estar comunicado con otros almacenes, pero más adelante. Vale, pensad que también, o sea, pensad que en cuanto al tema de la, de cómo decirlo, de la personalización y tal, esto es una maldita locura, ¿eh? También podríamos hacer, ojo, también podríamos hacer una sección arriba para que el almacén realmente, en vez de ser plano, fuese con diferentes alturas. Pero es que quizás tardemos más, creo yo. ¿No? Quizás tardemos más, creo yo. ¿Hay sistema de dinero? Por ahora no. Aunque hay mercaderes, que es nuevo, así que no sé muy bien si realmente tendremos eso o no tendremos eso. Vale, sinceramente, no tengo ni idea. No tengo ni idea. Vale, porque es una mecánica nueva. Vale, pregunta. ¿Qué preferís? ¿Qué preferís? ¿Cómo decirlo? ¿Dos pisos o todo planta baja? Vale, que esté conectado el hecho de un almacén con otro. ¿Dos pisos? Vale, perfecto. Pero Zero Blink, yo prefiero hacer camas, o sea, zona de descanso fuera de lo que es el almacén. Vale, porque piensa que esto es un pueblo. Vale, por lo tanto, prefiero separarlo. Vale, porque si no va a ser muy, no sé, como muy feo de primeras. Vale, vamos a poner la escalera. Vale, ahora, ¿cómo eran los pisos? Vale, ¿cómo era esto? Vale, era así, perfecto, genial. Ok, vale. Pues aprendido de nuevo. Ok. Vale, ponemos el suelo ahora mismo. Vale, subimos y lo ponemos por aquí.
Ah, vale. Nos hace falta el tema de los... Vale, ¿cómo era esto, tío? Vale, nos hace falta una columna. Porque si no, realmente no podemos... No podemos ponerla. Solo que no la hemos desbloqueado aún todavía, ¿eh? O sea, creo que no voy a poner una columna, sino que voy a... Bueno, a ver, aunque sí podemos hacer una columna sin problema, ¿eh? Podríamos hacer... Mirad, voy a esperar. Es que creo que es un pilar, pero es que no, 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 no. Es una mierda. Creo que es un pilar, ¿no? Lo que está por el techo. Realmente. ¿Cómo es? Hostia, se me ha olvidado, tío. ¿Cómo es? No es pilar. Una viga. Ahí está. Una viga, por Dios, que no me salía. Vale, vigas, vigas, vigas. Hay que hacer una viga. Vale, solo que hay que desbloquearla. Vale, vamos a hacer otra cosita más por aquí. Vale, súper importante el tema de la madera, ¿eh? La madera es importantísimo. Oye, por cierto, vamos a dividir los trabajos, ¿vale? Mirad, esto funciona como todos los juegos, ¿vale? Es más, voy a quitar yo por aquí cámara de barbas y la llevamos hacia abajo. ¿Vale? Para que veáis todo. Vale, mirad, esto funciona según los trabajos que hay. ¿Vale? Por ejemplo, la gente que sea muy buena haciendo una cosa, le vamos a dar prioridad ultra mega alta para que haga esas cosas. Por ejemplo, vale, curar. Curar ahora mismo tampoco es que sea necesario. Vale, por ejemplo, Jimbo. Bueno, Jimba, perdón. Caza tiene una estrella, ¿vale? Por lo tanto, va a pillar más experiencia con ella. Vale, cultivo también. Cosechar también. Vale, poda también. Cocina también. Luego tenemos a... Vale, este por aquí. Vale, minería, prioridad 1. Sastrería, prioridad 1. Vale, sastrería también aquí, prioridad 1. Vale, ya está. Bien, perfecto. Vale, el tema del transporte. Puede parecer una gilipollez, pero es muy importante también. Muy importante, porque si no lo uso, todo se queda. Vale, súper mal, mal, mal. Y está todo como muy mal organizado. Vale, que siempre me pasa eso. Vale, tampoco me voy a poner a hacer esto al 100%. Vale, rollo en plan de construir infinidad de cosas. Porque al final, quieras o no, no sale del todo bien. Vale, camas. Necesitamos camas. Necesitamos camas por aquí ya. Hombre, podríamos hacer caso. Vale, a Zero Blink, lo que dijisteis antes. De hacer de momento las camas arriba. No es mala idea, ¿eh? No es mala idea, ¿eh? Creo que sería bastante interesante el hecho de hacer las camas arriba. Por lo menos de primeras. Voy a buscar las camas, ¿vale? Porque no me acuerdo cómo eran. Es que no sé si las tenemos desbloqueadas, ¿eh? Creo que no las tenemos desbloqueadas. Vale, mesa de investigación arriba. ¿Vale? Porque pensad que con esta mesa lo que hacemos realmente es el tema de investigar, ¿vale? Las próximas construcciones. Y eso es muy importante. ¿Y este qué hace aquí? Vale, fuera, perfecto, genial. Hoguera, mesa, mesa, mesa. Ah, vale, sí, cierto, lechos aquí. Vale, de primeras hacemos aquí las camas. Aunque pueda parecer un poco raro, ¿vale? Lecho. Lecho. Y... Joder, qué mal se queda esto, tío. Pero es que da igual, ¿eh? Pensad que esto es de primeras. Vale, cuando tengamos un poquito más de recursos y tal, subiremos. Vale, tiraremos el tema de las camas y ya está. Y señor Rey, ¿qué tal estás? Bienvenido. ¿Qué ha pasado con los Ark, Rey? No creo que lo traigamos hasta nueva orden del día. Venga, perfecto, genial. Me falta uno, ¿eh? Me falta uno, tío. Vale, ya están los tres por aquí. Venga, por favor, construir esto, que es importantísimo. Construidme esto, que es importantísimo. Vale, está súper enfadada ya, ¿eh?
Está, Ansoni está rollo enfadada, ¿eh? Me cago en Ansoni, por Dios. Ansoni, ¿qué te pasa? Ansoni, ¿qué te pasa? Falta de ocio. A ver, por favor. Estamos... Fobox, vienen solas. Vienen solas. Salió el Elden Ring y eclipsó el hype de los Ark. Pacorro, por más que me duela, no. Sino que los Ark está cayendo que da gusto ya. Está pegándose un jarpazo increíble. Pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Vale, con el tema de los servidores, con el tema de tal, se está metiendo una hostia increíble. Y no lo digo yo, ¿vale? Sino que lo dicen los números, lo dice la gente que está dedicándole ese 100% a streamear los Ark. ¿Vale? Incluso hasta Evangelion, que mueve miles de viewers, ya lo ha dicho, que ha perdido infinidad de comunidad ya. Y Nuria, ¿qué tal estás? Bienvenida. Por lo tanto, hay que ser inteligentes. Y a nosotros no nos estaba ya funcionando. Por lo tanto, tenemos que volver a nuestro contenido de siempre. Solo que... juegos de lanzamiento este mes vamos a tener muchísimos. Así que iros preparándoos. Que nos viene un mes de marzo increíblemente bueno. Pero muy, pero que muy bueno. Vale, venga. Que le metemos caña. Joder, es que son súper lentos, tío. Es que hasta que todo esto no esté construido, yo no voy a hacer nada más, ¿vale? Hasta que esto no esté ahí al 100%, yo no pienso hacer nada. Es más, podríamos... mirad, tengo una idea. Podríamos hacer una cosita. Podríamos poner esta zona... vale, mirad. Fobox, no. No funciona así. No funciona así. Ojalá que funcionase así. Vale, pero no funciona así. Vale, menos materiales. Todo aquí. ¿Vale? Para empezar a intentar ponerlo de la mejor forma posible. Rey, hasta que no lo saquen, un update con el mando, ¿vale? Más el tema del rendimiento en PC, la experiencia no es buena. ¿Vale? Por tanto, esperaremos. Porque me jode muchísimo, tío. Porque el juego es buenísimo. O sea, Elden Ring para mí es el Souls perfecto. O sea, tiene todo, todo... para convertirse en el mejor Souls de la historia. Por encima de Demon's Souls, por encima de Dark Souls 1, 2 y 3, por encima de Bloodborne, por encima de todo lo que ha salido con el estilo Souls. Por todo. Solo que es eso. Empecé, por lo menos, no ha salido del todo bien. Vale, por tanto, creo que lo más sensato es esperar a que tengamos un update completo, vale, que realmente el juego funcione de 10. Vale, porque que tengamos caídas, que el mando no funcione, etcétera, creo que realmente... es una experiencia no muy agradable para el tema de lo que es el lanzamiento de lo que es un Elden Ring, por Dios, que es muy bueno, tío. Que es muy bueno. Y me jode muchísimo. Es como lo que hice con Cyberpunk, ¿vale? Es justamente lo que hice con Cyberpunk. Cuando esté el juego 100% bien, 100% bien hecho, lo traemos. Porque si no es eso, es que te joden la experiencia del juego. Y yo creo que el juego se merece hacerle una serie buena. Una serie 100% disfrutable desde el minuto 1 hasta el minuto 50 o hasta el minuto 3 horas, 4, 5 o 50 mil horas, tío. Pacorro, tal cual, es que es una maldita obra de arte, tío. Es una maldita obra de arte. Y es por eso por lo que he decidido pausarlo, ¿vale? Porque no quiero que los problemas de lanzamiento me tengan un poquito jodida la experiencia. Oye, por cierto, pregunta. ¿Habéis visto el vídeo de YouTube, no? ¿Habéis visto ese maravilloso vídeo que nos hemos sacado de un juegardaco que se llama Soldiers? Que, por cierto, ya lo sabéis, que forma parte de la demos, ¿vale? Del Next Game Fest de Steam. Que probadlo porque merece muchísimo, muchísimo la pena. O sea, merece muchísimo, muchísimo la pena y es un juegardaco increíble, ¿eh? Es muy, pero que muy buen juego. Y para toda la gente que no hayáis visto el juego, exclamación YouTube. ¿Vale? Que ya lo sabéis que estamos creando contenido para la plataforma roja en formato de vídeo y bajo mi punto de vista, buenísimo, tío. Ahora vengo, se me olvidó algo en la cocina. Guiño, guiño, Rey, dale caña, por Dios. Dale muchísima caña a ese vídeo y cuando lo veas, dime qué tal. Vale, pues vamos bien, ¿eh? Aunque parezca que no, vamos bien, ¿vale? Porque pensad que nos estamos enfocando muchísimo al tema. Quizás me he pasado, ¿eh? Quizás en esto me he pasado. Porque estamos transportando todo. Quizás me interese primero la construcción. Voy a centrarme primero en la construcción, creo yo, ¿eh? Porque si no, no vamos a terminarlo. Venga. Vale, construcción 100% por aquí.
¿Vale? Y a partir de la construcción. Vale, pregunta. ¿Hacemos un tercer piso? ¿O cerramos? Pensad que podríamos hacer un tercer piso para algo que se nos ocurra. ¿Vale? Pensad que es cuestión de dejarnos llegar. Haces un sótano. Es un problema. Y es que ya hemos construido aquí. Podríamos hacer un sótano, pero deberíamos abrir una entrada para poder picar todo esto. Si no, tendríamos que romper el suelo. Quizás no sea lo mejor ahora mismo, pero se podría hacer. Se podría hacer otro por aquí, ¿vale? Otro por aquí. O sea, una primera planta también por aquí. ¿Para qué? Para empezar a picar por ahí. Yo creo que podría ser interesante. Es más, voy a hacer eso antes que la torre. Es que una pedazo de torre, ¿vale? Con todo lo que lleva o con todo lo que tenga que ver con subir hacia arriba. Yo creo que no. Ojo a Ansoni, que ha subido a nivel 2. Un balcón para el piso. Eso sí se podría hacer. ¿Cómo? No tengo ni idea, pero vamos a mirarlo. Venga. Vale, vamos a calmarnos primero, ¿vale? Trabajos. Vale. Vale, tutorial producción. Esto es muy interesante. Cantidad. 20. Es más, ¿quién hay mejor o que sea mejor para esto? Vale, investigación. 3, 3 y 3. Mierda. Vale, así. Esto realmente es para desbloquear la investigación. ¿Vale? Las crónicas o los libros realmente se utilizan para esto. Es tan sencillo como esto, ¿vale? Solo que, ¿qué pasa? Súper importantísimo el hecho de que no se nos pierdan los libros. ¿Vale? Por lo tanto, es muy interesante hacer esto. Una zona donde vamos a colocar los libros. ¿Vale? Porque si no, al final se te pierden los libros y la lías que te cagas. ¿Vale? Porque tienes que... ¿Cómo decirlo? Si por casualidad pierdes los libros, o los libros se te van al carajo, o lo que pueda suceder con los libros, ¿qué pasa? Pues que... hay un pequeño problema. Y es que estás en negativo, tío. Te pones en negativo, macho. Te pones en negativo, ¿vale? Con todo lo que eso conlleva. Luego también hay estanterías para esos mismos libros, ¿vale? Que eso es muy bueno, ¿vale? Porque realmente lo que hacemos es tenerlo muchísimo más estilo... estilo, ¿cómo decirlo? Estilo más organizado. Por cierto, banderita por aquí, ¿eh? Ya veréis. Ya veréis la bandera que vamos a hacer por aquí. Ya veréis la maldita bandera. Y luego, vamos a hacer el techo ya, creo yo, ¿eh? Vamos a hacer el techo. Ok. Mirad qué bonito. Mirad qué bonito se va a quedar. Y es más, deberíamos hacer un par de ventanitas, creo yo, ¿eh? Deberíamos hacer un par de ventanas, tío. Deberíamos hacer un par de ventanas, ¿eh? El problema es que no me salen marcadas bien, ¿eh? A ver, no me digáis que no mola. No me digáis que la zona esta al final no mola. Es más, me estoy pensando si cerrar esto o no cerrarlo, ¿eh? O sea, me lo estoy pensando muchísimo, ¿eh? O sea, no sé si quiero cerrarlo o no quiero cerrarlo, ¿eh? Y señor Matos, ¿qué tal estás? Bienvenido. O sea, me voy a pensar si cerrarlo o no cerrarlo, ¿eh? Pero no hay barandillas, o por lo menos de primeras, ¿vale? Sino que tenemos que investigarlas. Hay que investigarlas 100%. No podemos. Vale, no podemos por la falta de... Hombre, podemos poner un par de columnas, sin más. Solo que las columnas quizás nos cierren el sitio. Ya conocí el juego, pero día a día la aplicación, la presentación, juego, te queda genial, opinión propia. Pues señor Rey, muchísimas gracias, tío. O sea, estoy muy contento. Estoy extremadamente contento con el... bueno, con el curso que está teniendo el tema del canal de YouTube. De verdad, gracias. Porque pensad que de nada sirve,
¿vale? Que yo realmente me trabaje el tema de los vídeos si la propia comunidad no los consume. Así que si está funcionando, no es gracias a mi trabajo solo, sino gracias al trabajo más el apoyo que estáis dando. Vale, bien. Voy a poner... creo que no hay baños. Vale, creo que no hay baños. Realmente creo que no hay baños, ¿eh? Por más que queramos, creo que no hay baños. Vale, puerta de madera aquí. Vale, bien, perfecto. Es más, podríamos hacer una puerta por detrás, creo yo, ¿eh? Una puerta por aquí podría servir bastante bien. El tema de los baños es que no... ¡Mira! Maravilloso, tío. Maravilloso. No, no me digáis que no mola, por favor. No me digáis que no mola. No me digáis que no mola nuestra maldita bandera de Villa Flanders. Vale, pensad que es Villa Flanders, ¿vale? Con todo lo que eso conlleva. Es el maldito Villa Flanders. Ok, vale. Toda esta zona está bien. Vale, vamos a bajar esto para que yo pueda ver. Vale, bajamos a altura. Y lo dejamos así. Vale, bien, investigación. Tenemos arquitectura. Amigo, mirad. Vigas de madera. Esto es lo que necesitábamos. Desbloquear. Vale, y ahora tenemos vigas de madera. Vamos a bajar el este para aquí para hacer o intentar hacer las vigas de madera y ya está. Vale, ¿cómo eran las vigas de madera, tío? No me acuerdo cómo eran. Vale, eran así. Mierda, pero no llegamos porque es demasiado... Ah, vale, así sí. Va, perfecto, genial, ya está. Vale, una viga de madera por aquí y una viga de madera por aquí. Vale, por lo tanto, mis 10. Era para poner los techos, era para que realmente pudiéramos poner peso encima. Vale, por ejemplo, ahora, después de que se termine el tema de la viga de madera, lo que vamos a poder hacer es continuar, ¿vale? Continuar con el tema del suelo por aquí. Vale, para cerrarlo 100%. ¿Es estético? No. Es para mantener realmente lo que es el peso. ¿Vale? Sin vigas, por ejemplo, esto no se podría cerrar. ¿Vale? Y esto hay que cerrarlo porque queda un tanto extraño. ¿Vale? Queda un tanto rarete. ¿Vale? Por lo tanto, cuando terminemos lo que son las vigas, podremos cerrar esto. ¿Vale? Y tendremos aquí un espacio ultra mega grande. ¿Vale? ¿Qué más por aquí? ¿Qué más por aquí? ¿Qué más por aquí? Luego, necesitaríamos quizás el tema de las talas, tío. Que madera no tenemos mucha, ¿eh? Por cierto, hay una cosa que he visto por aquí que es el mercader. Que eso es nuevo. Y no tengo ni idea de cómo funciona esto. Un tosco toldo que marca el lugar en el que los objetos cambian de manos. Aquí se puede encontrar vendedores, ambulantes y mercaderes callejeros. ¿Vale? Por cierto, mierda. Y señor Garillete, ¿qué tal estás? Bienvenido. Fobox, no. Esto es el mapa completo. ¿Vale? No podemos hacer nada más allá de esto, ¿vale? Estamos cerrados con esto, por ahora, ¿vale? Por ahora. No encuentro en la demo del... ¿Quizás ha terminado ya? ¿Quizás ha terminado? ¿Quizás ha terminado, Garillete? Ha terminado. Ha terminado, tío. Ha terminado el Steam Fest. Por lo tanto, efecísima, por Dios. Y Aldebarán, ¿qué tal estás? Bienvenido. ¿Qué tal andamos? Muy bien. Estamos muy, pero que muy bien. Estamos justamente comenzando una nueva partida dentro de Going Medieval, que es un juegardaco increíble. Que, ¿cómo decirlo? Es un juego que creo que en el futuro, cuando realmente esté hecho... Andu, lo he asociado... Vale, no me preguntes por qué, supongo que por el Aldu 81. Vale, pero digo yo, se ha cambiado el nombre fijísimo. Así que, te he reconocido. Te he reconocido, por Dios. Garillete sale en primavera. Vale, primavera de 2022 sale. Que por cierto, juega Ardaco el maldito Soldiers, ¿eh? Quizás todos los juegos que traigamos en formato de vídeo, ¿vale? Lo traigamos también al streaming, ¿eh? Vale, esto lo cerramos. ¿What? Vale, son dos huecos realmente. Vale, buena. Vale, mirad. ¿Veis? Ahora sí se puede cerrar. ¿Por qué? Porque hemos puesto el tema de
Las Vegas. ¿Vale? Por tanto, mis 10. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Pues no, o sea, no os quiero ni decir. Las próximas semanas os voy a presentar un juego que lo quiero jugar con Prime. Prime, ¿estás por ahí? Señor Prime, ¿está usted por ahí? Porque vamos, quiero jugarlo con él sí o sí. Porque va a ser increíble. Va a ser muy, pero que muy bueno. Vale, bien, tenemos el techo, tenemos todo. Vale, perfecto. Nos falta algo. Papeo. Nos falta comida. Vale, cooperativo o competitivo. Cooperativo. Cooperativo 100%. Y os va a morar que te cagas. Vale, agricultura, por cierto, por aquí. Desbloqueamos. A ver, Andu, es que es brutal. O sea, yo os recomiendo que si pilláis algún tipo de oferta con el juego, pilladlo. Vale, porque es muy bueno. Garillete, lo hemos pausado. Hasta que no tengamos todo bien con el juego, no creo que lo volvamos a traer. Vale, porque si no nos destrozamos la experiencia tan buena que es el juego. Vale, por tanto prefiero pausarlo antes de quemarlo. Vale, vamos a hacer también esto por aquí. Vale, 12x12 por aquí. Bien, perfecto. Es más, tengo la idea. Tengo la idea de lo que vamos a hacer aquí. Y no os lo imagináis. No os lo imagináis, tío. Tabermaster es increíble. Es más, he estado pensando incluso en volver a traerlo. Pero todavía no han salido la actualización que quiero. Supuestamente van a sacar una actualización con cambios. Vale, con muchísimos cambios. Pensad que el tema del Elden Ring es, uno, en nuestro PC, ¿vale? Que hay gente que le funciona perfectísimamente bien. En nuestro PC era, primero, el rendimiento que era paupérrimo. Teníamos caídas de frames a punta pala. Pero muchísimas, muchísimas, muchísimas. Luego también teníamos el tema del mando, ¿vale? Que ayer me pasé un maldito boss con teclado y con ratón, ¿vale? Con teclado y con ratón, por Dios. Con teclado y con ratón. Ayer me pasé un maldito boss. ¿Vale? Por lo tanto, ¿qué pasa? Pues que no merece la pena. ¿Vale? No merece la pena el hecho de estar streameándolo. ¿Vale? Si realmente estamos viendo que, bueno, pues que el rendimiento, ¿vale? O que el juego no está funcionando como nos gustaría que estuviese haciéndolo. ¿Vale? ¿Pero por qué? Porque es tan buen juego que me da muchísima lástima, ¿vale? El hecho de no hacer la serie que se merece. ¿Vale? Por lo tanto, prefiero pausarlo. Prefiero pausarlo 100%. Y Andu, que va todo muy, pero que muy bien. Y peliculaza, ¿eh? O sea, muy buena película, por Dios. Voy a preparar todo esto. Cosa importantísima, ¿vale? Cosa importantísima, por Dios. Si me veis, que me vuelvo loco construyendo, por favor, decidme que pare. ¿Vale? Porque me conozco. Me conozco muchísimo y me conozco que te cagas, ¿vale? Para darme cuenta que realmente la estoy liando, por Dios. Vale, la hoguera por aquí. Mierda. Buenísima, Barbas. Buenísima, buenísima, buenísima. Vale, tengo que ponerlo aquí. Vale, ahora sí. Joder, qué malo soy, por Dios. De verdad, ¿eh? La rectitud no es mi fuerte. Es más, me mola más así, creo yo. Vale. Cerramos esto y creamos esto. Vale, y os preguntaréis, Barbas, ¿por qué cojones, con perdón, estás haciendo esto? Ya veréis. Ya veréis por qué estoy haciendo esto. Porque pensad que esta zona va a ser la zona de cocina primera, ¿vale? Que es una zona en la que realmente nos vamos a juntar a comer. ¿Vale? Porque pensad que es muy importante el tema de empezar a hacer de comida caliente. Vale, taburetes por aquí. Vale, estamos 3 personas, ¿no? Realmente. Vale, de primeras 3. Bien, perfecto, genial. Yo creo que con esto vamos que chutamos. Y ahora el techo. No tenemos
es demasiado grande, ¿no? Efectivamente. O que nos hace falta realmente el tema de... Vale, creo que nos hace falta el tema de... Anzoni, no tengo ni idea. O sea, no tengo ni idea de cómo funciona el tema de... del tiempo. Pero ni idea, ni idea, ni idea. No tengo ni idea, macho. Es más, quizás me interesa hacer todas las vigas y a partir de aquí hacer el tema de este. Ahora sí, perfecto, genial. Vale, quizás me interese para darle un poquito de cambio. Vale, quizás me interese hacerlo así. Mierda. Vale, para que tenga un poco de... Vale, sí, perfecto, genial. Mierda, eso fuera. Queda bastante margen, ¿eh? O sea, queda bastante tiempo para que lleguemos al tema de invierno. Vale, pero pensad que es jodido, ¿eh? Vale, esto es nuevo. Eso es nuevo. Iniciar negociación. Para iniciar una negociación con un mercader, selecciona un colono. En el mercader, a continuación, selecciona negociar con... ¡Hostias! Visita amistosa. Un buhonero errante vacía su morral, extendiendo una selección de artículos sueltos sobre una sábana. Joder, con sobre una sábana en el suelo. Una sábana, por Dios. Compro y vendo cosas que me van llamando la atención en mi camino. Echa un vistazo si gustas. ¿Vale? Vale, ¿quién tiene? ¿Quién tiene buena charlita? Podemos negociar. O sea, ¿quién tiene buena charlita? ¿Vale? ¿Quién tiene buena charlita? No me acuerdo, tío. O sea, no me acuerdo quién tenía buena charlita, macho. Pero es que no me acuerdo quién era. Mierda, ¿cómo era esto, tío? Vale, comida no. Pero es que yo creo que no tiene nadie. Ah, vale, mirad, aquí, aquí, aquí. Vale, ¿dónde gente es 9? Y Jimbo, gracias, por Dios. Vale, todos tienen... ¡Ah, no, mira, 13! Corel tiene 13. Vale, pues ya está, Corel. ¿Dónde está el mercader? ¿Dónde está el mercader? ¿Dónde está el mercader? ¿Dónde está el mercader, tío? Ah, aquí está. Gerard. Mercader. Vale, vale. Corel. Vale, reclutar. Y aquí. Venga. Vamos a ver qué tal. ¡Hostia, no! Pero, ¿cómo puedo hablar con él, tío? O sea, ¿cómo puedo hablar con él? ¿Cómo puedo hablar con Gerard? Porque me sale atacar, creo. Que no queremos atacarlo, tío. Clic derecho. Ah, vale, 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 vale. Que viene para acá. Vale, viene para acá. Ok. Vale, 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 vale. Que él viene para acá. Vale, por lo tanto, vendrá para acá y justamente nosotros tendremos que charlar con él desde esta zona, creo. Sí, porque si no, tú no lo manejas. ¿Vale? Si no, tú no lo manejas realmente. ¿Vale? Esto es una mecánica que es un tanto extraña. ¿Vale? Pero pensad que la única opción para manejar a los personajes es reclutándolos. ¿Vale? Ahora sí, ¿no? Buah, ¿cómo va esto, tío? Es que lo va a atacar, tío. Vale, tiene pinta de que no lo va a atacar, ¿eh? ¡No! ¡Pero mirad! ¿What? Mirad, pone... Para iniciar una negociación con un mercader, selecciona un colono y en el mercader. Pero es que es lo que estamos haciendo, ¿no?
Negociar con... Ya, pero... Es que quizás tengamos que crear el puesto, macho, entonces. Ah, bueno, espérate. Vale, ya está. Me cago en lo que se menea. Vale, ya está. No tenemos que moverlo nosotros, porque si no le pega. Si no, realmente le mete una hostia increíblemente grande. Vale, negociar. Las negociaciones funcionan intercambiando recursos y objetos con un mercader. Puedes solicitar recursos solo si ofreces algo a cambio de un valor similar. El colono, encargado del trueque, puede influir en los precios. Y también negociar para obtener más de lo que se haya ofrecido. Entregar a un mercader más valor del recibido será considerado un regalo e influirá positivamente la afinidad por su facción. ¿Vale? Pff, madre mía, por Dios. ¿What? Hay facciones también, sí. Hombre, personalmente, creo que no estamos en el mejor momento para pedir muchas cosas, también os digo, ¿eh? ¿Esto qué es? Retoño de manzano. Hostias, manzanas, tío. Hostias, que podríamos pillar ya lino. Remolacha. Zanahoria. Uf. Uf. Vale. Tenemos que darle algo, ¿eh? Tenemos que darle algo, ¿eh? ¿Qué le damos? Hombre, le podríamos dar los libros, que son gratis. Coles. Quizás las coles me interese. Es trueque 100%, ¿eh? Vale, ya está. Ok. Hombre, es que pensad que pillamos semillas, tío. Y con las semillas, las plantamos, luego las recogemos y tenemos más todavía. Creo que es buena idea, ¿eh? Es más, puedo meterle aquí un busteo tocho de esto y lo flipamos, ¿eh? Uf, 20 son demasiadas, creo yo, ¿eh? Hombre, pensad que tengo que invertir en agricultura más que nada por el tema de... Vale, ya está. Vale, aceptamos. Aceptamos. ¡Toma! ¡Buenísima! Bien. Más que nada por el tema del invierno. Vale, que es lo más difícil del juego. Vale, porque si no hay comida, adiós me iguales. Animales no hay aún todavía. En el futuro habrá. Por ahora no hay. Que me jode muchísimo, ¿eh? Es más, agricultura, gestionar, necesitamos... Ah, bueno, los horarios, es verdad. Los horarios, tío, tenemos que hacerlos también. Vale, cultivo, uno. Vale, Jimba, Jimba, deberías ponerte a cultivar, cabronazo. Deberías ponerte a cultivar, cabronazo. Vale, ¿cuáles son estas? Pacorro, tiene pinta de que sí. Tiene pinta de que va a ser una maldita locura, rollo Souls, rollo Metroidvania, rollo que vamos a tener que ir perfeccionando al personaje para que realmente podamos continuar con lo que es el juego historia. Y yo ya os digo, tengo muchísimas ganas incluso hasta de traerlo en streaming, ¿vale? Cuando no solemos jugar a ese tipo de contenido. Pero vamos, que tiene una muy, muy, muy buena pinta. Me parece muy raro esto, ¿eh? ¿Qué le falta, tío? O sea, es que no está... No están plantándola realmente. Vale, 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 ya está. Ok. Le vamos a quitar prioridad a Jimba. Le vamos a quitar prioridad a Jimba. Vale, porque si no va a ser imposible, va a ser inviable. Porque pensad que necesitamos sembrar todo esto. Es que es eso, es que tiene muchos unos. Vale, lino no. Vale, zanahorias.
1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí está, perfecto, genial. Vale, remolacha. 5 por 7. Vale, ya está, perfecto, genial. Y ya está todo. Vale, manzanos teníamos. Vale, manzanos también, tío. Es más, solo tenemos para un manzano. A ver, ponemos un manzano y ya está, ¿vale? Solo que no sé muy bien cómo funciona esto. Vale, pensad que la mecánica del manzano para mí es nueva. Pero el manzano ahí. Venga, perfecto, genial. Vale, buenísima. Vale, pensad que esto es importantísimo, ¿eh? Esto es muy, pero que muy importante. Pensad que sin esto estamos perdidísimos. Vale, comida tenemos. Bueno, vamos a tener. Bien. El tema de cubierto esto, lo tenemos. El tema de este suelo, lo tenemos. Es más, la he cagado aquí. Porque tendríamos que empezar a picar esto. Tendríamos que empezar a picar esto. Para poder entrar. El ciervo tarda. Vale, por más que nos duela, tarda un poquitito. Me gustaría que fuese mucho más rápido, pero tarda un poquitito. ¿Esto qué es? Vale, fuera, perfecto, genial. Vale, esto se puede pintar, creo, ¿eh? Esto es nuevo, ¿eh? Esto es nuevo, tiene pinta. Solo que no sé si cuesta dinero o no cuesta dinero, ¿eh? No tengo ni idea, macho. No tengo ni idea de cómo funciona esto. Pero ni idea. Vale, bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Vale, necesitaríamos también el tema de la arcilla. Vale, porque pensad que esta zona deberíamos picarla, ¿eh? Deberíamos picarla también. Porque es muy interesante para... para el tema de los minerales. Y pensad que el colono nuevo tiene que llegar ya. Vale, no creo que tarde mucho. Vale, esto lo picamos para los materiales, ¿vale? Venga, picamos esto. Vale, ¿qué más hacemos? Vale, ideas. ¿Qué más pensáis que nos hace falta? Las reservas de comida son bajas. No os preocupéis que vamos a ello. Vamos a conseguir comedita por aquí. Es más, podríamos pillar las grosellas por aquí. Vale, podríamos quitar todo esto. Esto es muy bueno también. ¡Ojo! Corel, 37 años, tío. 37 malditos años. Maravilloso. Vale, el equipo también podríamos hacerlo. Gestionar todas las armas. Vale, de primeras, colocaos todo. Vale, ya con el tiempo miraremos a ver cómo lo hacemos. Pero de primeras, todo, 100%. Hay asaltos. Me pueden raidear, ¿vale? Por lo tanto, sería interesante el hecho de plantearnos esto bastante bien. Vale, no, nos hace falta ocio. Nos hace falta ocio. Por lo tanto, vamos a poner una mesa de background por aquí. Vale, que justamente esté en la zona... A ver dónde la podemos poner, que esté más o menos bien. Venga, aquí, perfecto, genial. Vale, la hoguera por aquí. Bien, perfecto. Vale, Jimbo, ¿qué tal vas con el tema de...? Vale, perfecto. Mirad Jimbo, ¿eh? Bueno, Jimba. Se está encargando 100% de hacer el tema de la agricultura, que nos viene muy bien, ¿eh? O sea, que tengamos a una persona con la agricultura centrada, focus en ella, es muy, pero que muy bueno. Vale, luego quería hacer también esto por aquí. Vamos a hacer una valla. ¿Vale? Para que quede más o menos realista. Vale, rollo la vallita por aquí, ¿vale? Para separar el tema de los cultivos. Y luego el suelo también podríamos hacerlo. El suelo... Vale, pero ¿el suelo cómo era? Vale, creo que lo tengo que desbloquear, si no recuerdo mal. Un puesto de mercader, pero es que ahora mismo no es prioridad. Necesitamos pillar... alimentos... Vale, creo que no sería buena idea el hecho de perder fuerzas creando cosas que no son necesarias. Ya, pero no hay suelo, Jimbo.
creo. O por lo menos no he visto suelo. O sea, suelo normal. O sea, rollo de tierra. Es que creo que no hay. Hay el de mimbre, pero... quedaba raro. Si no recuerdo mal, el suelo de mimbre quedaba raro. Por lo menos para la zona esta. El de piedra va a ser inviable, ¿vale? Porque pensad que el de piedra realmente es muchísima piedra. Y no nos interesa, ¿vale? Porque ya me pasó en la última partida que le di muchísimo al tema de... ¿cómo decirlo? Del suelo súper bonito. Y la cagamos que te cagas, tío. La cagamos muchísimo. Pero hombre, tú piensas realmente que aquí nadie va descalzo, por favor. Vale, por favor, os pido que nadie vaya descalzo. Vale, quiero que todo el mundo vaya 100% con su ropita puesta. Pues no sé si hay realmente el tema de incendios, ¿eh? Yo creo que no. Pero no me extrañaría que lo hayan cambiado, ¿eh? Y se podría liar que te cagas. Vale, voy a mirar también esto por aquí. Puedo poner la valla por aquí, ¿no? Ah, vale, que podemos poner... Vale, mirad cómo mola este. Interesante. Vale, que tenemos diferentes vallas ahora. Va, cómo me mola Jimbo, tío. Cómo me mola Jimbo porque va a ser nuestro agricultor 100%. Y es más, nos va a salvar del invierno, ¿eh? Va a ser la persona encargada de salvarnos del invierno, ¿eh? Me trajeron unas zapatillas de esas por casa con estética gaming y pone en una estoy en... ¿En serio? Hostia, cómo mola. Vale, ¿quieres...? Vale, ¿dónde podría poner una... foto, macho? Andu, ¿te atreves a poner una foto dentro de Discord? Porque podría ser bastante interesante. Podría ser muy interesante. Oye, por cierto, ¿cómo decirlo? Ya lo sabéis. Tenemos un maravilloso tweet del directo. Vale, que en este preciso momento toda la gente que estáis escuchando el contenido, que estáis viendo el contenido y que queráis y que podáis darle a un me gusta, a un comentario o a un retweet o a las tres cosas, yo personalmente os lo agradecería enormísimamente. Así que pensadlo, ¿vale? Pensadlo, que merece muchísimo la pena. Cuanto más crezcamos en el canal, más juegos podemos traer, mejor contenido podemos hacer, etcétera. Así que yo os lo agradezco en el alma. Vale, pregunta. ¿Qué necesitamos más? Ideas. ¿Qué necesitamos más? ¿Qué podríamos necesitar más? Estoy pensando, tío. ¿Qué nos vendría bien? Coles tenemos ya, miradlas. Buenísimas las coles. Qué raro queda esto, por Dios. O sea, queda muy, pero que muy raro. Queda feísimo, tío. Pero bueno, tampoco pasa nada. Vale, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué podríamos hacer? Esto porque al final... Vale, porque no tenemos madera, creo, ¿no? Vale, no tenemos madera, tío. ¿En qué sección lo pongo? En charla mismo. Pero no tenemos puntos aún todavía. Vale, por lo tanto, necesitamos esperar un ratito más. Pero vamos, yo creo que vamos bien, ¿eh? Yo creo que vamos bien. Yo creo que vamos bien. Quizá para Jimba esto es demasiado, ¿eh? El recolectar esto de Jimba quizás sea demasiado, ¿eh? Es más, voy a cancelarlo. Vale, cancelamos esto. Jimba, pa' ti. Pero, Ansoni, tú piensas realmente que tampoco es tan difícil, ¿eh? El hecho de defender eso no creo que sea difícil, ¿vale? O por lo menos lo pienso. Y señor Makama, muchísimas gracias por esos 4 malditos meses compartiendo la suscripción por aquí. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. ¿Qué tal estás? Bienvenido. Y sobre todo, espero que disfrutes muchísimo del fantástico contenido de hoy de Going Medieval. Vale, necesito hacer esto. De ocio no van bien, pero están construyéndolo por aquí, ¿vale? Un backgammon de esos extraños. Necesito esto.
Necesito esto bien. Necesito esto bien. Necesito hacer esto bien. Vamos a ver las ultra mega zapatillas. ¡Ojo, molan que te cagas, tío! Estoy en otro nivel. Pues Andu, me ha molado que te cagas, tío. Me ha molado que te cagas. Era bueno ya, pero no tenemos realmente aún para cocinar. ¿Vale? Se está creando aquí, justamente. Es más, vamos a crear 5, creo yo, ¿vale? 5 de cocina. Y se va a encargar cocina. ¿Dónde está cocina? Vale, cocina, efectivamente. Ah, no, es Jimba. Jimba es la... Claro, está, es que es una putada, tío, porque... Claro, es que son los niveles que ya tenéis. Pero nos interesaría muchísimo el tema de mejorar los que... Claro, es que mirad. Claro, es que no contaba con esto. Que, por ejemplo, Corel tiene gastronomía 32, tío. 32 gastronomía. Pero claro, ¿gastronomía qué es? Cocina y descuartiza carne. Pues que es muy bueno, tío. Es que es muy tocho. Es que es muy, pero que muy bueno. Pero claro, no es la clave principal de él. Claro, es que me gustaría... ¿Cómo decirlo? Me gustaría muchísimo el tema de... Ah, vale, mirad. Aquí ponen los niveles. Joder, es que tiene 32, tío. Voy a ponerte Jimba como segunda. Es que tiene 32, tío. Vale, 0, 15, 2, 7, 17, 3, 2, 6, 6, 6, 6, 2, 9, 11. Ah, vale, cría de animales ahí. ¡Ojo! Que tenemos cría de animales, por aquí. Vale, prioridad 2. 6, 6 y 2. Cocina, 15, 4 y 32. Vale, artesanía, nada. 1, 6 y 15. Vale, carpintería, 14. Joder, carpinterías hoy son muy buenos por aquí, quizás sí hay animales. Quizás sí hay. Quizás sí hay. Vale, investigación, por aquí un 2. Vale, ya está perfecto, Neal. Vale, supuestamente ya lo tenemos bien. Vale, el tema de la comida, vamos bastante bien. Pensad que, por ejemplo, aquí está la comida. Ah, bueno, es verdad. No hemos puesto una zona para la comida, realmente. O sea, rollo que vaya ahí toda la comida. Y va a ser aquí, ¿eh? ¡Oh! Vale. Importantísimo. Importantísimo, si hay alguien dentro del canal que quiera tener un personaje dentro de la historia, que me lo diga. Viene un nuevo colono, ¿vale? Vamos a contar la historia, tendremos un nuevo personaje, ya lo sabéis. Pero Pacorro, tienes que soltar lo de las puntos, ¿vale? Si hay alguien que te quiere regalar el tema del personaje, también puede. Salvación, los bandidos del bosque. De primeras, parecía trastornada, pero simplemente estaba superada por el miedo. ¡Ah, jojo! Pues vale, buenísimo. Vale, pues... ¿Fobox? Pacorro, ahí está. Un lastimero y renqueante cadáver, con ronchas causadas por ataduras y palizas de un maestro cruel. ¡Ah, vale, que tenéis dos! Vale, Fobox, el siguiente, el que tú quieras, ¿vale? Pacorro. Pechitos, en serio. ¿Quieres que llamemos a un personaje Pechitos Magui? No. Mabotas, no. No, porque es sexualizar al personaje. ¿Vale? El que quieras menos Pechitos. Senos. Senos. Senos Magui. ¿Vale? Suena más. Suena menos sexualizado, por Dios. Senos Magui. Venga. Decidieron ayudarla. Bustos Magui. ¿Te imaginas, tío? Mabota, ven aquí. Claro está, hay que ayudarla. Viene por aquí, ¿eh?
Mabota viene por aquí, pero en verdad es... ¿Cómo se cambiará el nombre, tío? ¿Cómo se cambiaba el nombre, macho? ¿Cómo se cambiaba el nombre? Atea, me cago en lo que se menea. Monja atea, tío. ¿Cómo se cambiaba el nombre, tío? ¿Quizás cuando esté o qué? Ah, vale, aquí. Vale, ahora. Joder, viene muy mal explicado, ¿eh? Venga, vamos a llamarle... Sí. Vamos a llamarle Pechitos Maggie, venga. Pechitos Maggie. Madre mía. Mierda, no cabe, tío. Pechitos. No cabe. Pacorro, Pechitos. Vale, porque tú piensas que no cabe Maggie. Vale, por lo tanto, vamos a llamar Pechitos a una monja atea. Monja atea, la familia de Pechitos le pagó a la iglesia su dote, librándola a una vida pía de reclusión. Pero en su interior, una persistente voz le urgía recorrer el campo de batalla, una cosiendo a los heridos y rezando con los moribundos antes de que exhalen su último aliento. Tal era la vocación de Pechitos. Después del apocalipsis, el sacerdote imploró a Pechitos que arreglase la iglesia de Zil y Coed. A pesar de ser una época peligrosa por la cantidad de feligreses enfermos, pudo observar cómo la congregación expiraba gradualmente, estornudando mientras partían el plan juntos y enterraban a sus hermanos. Dios ha muerto. Era el pensamiento que afloraba. Mirad, es muy buena en medicina, ¿vale? Va a ser muy buena en cuanto al tema de medicina, ¿eh? Tiene 43 años. Ventajas, fornido. Pechitos es fuerte como un toro. Siempre está sana y en forma. ¡Ojo! Pechitos es muy entretenida. Siempre estará organizando encuentros, juegos y coros. Si alguna vez hay una pelea, será Pechitos. Vale, bien, perfecto. A ver, es muy tocho Pechitos al final, ¿eh? O sea, Pechitos es muy buena, ¿eh? Nos ha tocado muy buen personaje. Se ha tocado muy, pero que muy buen personaje. Solo que pensad que en un día y 9 horas nos vienen los chunguetes por aquí, ¿eh? Es más, Pechitos, vamos a ver en qué eres buena. Vale, medicina, por favor, buenísima, tío. Es muy, pero que muy buena. Es muy, pero que muy buena. Tiene 17 de medicina, tío. Vale, investigación eres también muy buena. Perfecto, genial. Vale, ¿qué tenemos por aquí? 6, 10, botánica. Cultivo. Hombre, podría ser interesante el hecho de ayudar un poquito con el cultivo al señor Jimbo. Bueno, a la señora Jimbo. Yo creo que ya está, ¿eh? Le vamos a dejar con esto, creo yo. Uf, gastronomía es que es muy buena también. Vale, ya está. Pechitos es muy buen personaje, ¿eh? Es mejor de lo que pensábamos. Vale, reservas de comida bajitas, ¿eh? Deberíamos darle caña, ¿eh? Mirad Pechitos ahí. Mirad Pechitos cómo hace. Toma Pechitos. ¡Ojo, Ansoni, tío! ¿Qué hace? Ansoni, ¿qué haces, tío? Ansoni, ¿qué haces? ¡Ey! ¿Qué pasa, Pechitos? ¡Mira mi lanza! Pechitos, mira mi lanza, ¿cómo la muevo? A ver. Ansoni, ¿qué haces, tío? Ah, vale, me cago que lo tenemos reclutándolo. Buah, a saber cuánto tiempo lleva sin hacer nada. Macho. Me cago... Iba a decir me cago en Ansoni, pero no tiene la culpa. Me cago en mí mismo, tío. Me cago en mí mismo con todas las de la ley. Maravilloso. Falta una cama, cierto. O, la monja puede dormir con Ansoni. Nunca se sabe, señores. Pensad que es una monja atea.
Guiño, 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 guiño. Nunca se sabe. Uy, 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 que va a dormir cerquita de Corel. Lo peor es que has dormido en el suelo, ¿vale? Pero no te preocupes. No te preocupes, ¿vale? Estofado, comida. Vale, borrar todo. Comida, comida, comida por aquí. Venga, perfecto, Daniel. Vamos muy bien, ¿eh? Y por cierto, ya lo sabéis, Villa Flanders. Vale, ¿cómo vamos con las investigaciones? Vale, 9 de 25. Bien, perfecto, Daniel. Venga. Ojito, ¿eh? Que esto os va quedando muy bien, ¿eh? Oh, mirad qué bonito. Mirad nuestro manzano. Mirad nuestro precioso manzano, por Dios. Qué cosa más bonita. Esto es la hostia. O sea, esto puedes poner lo que te dé la gana. Bajo mi punto de vista, le da un toque bastante espectacular. ¿Cuántas manzanas? Pues, yo qué sé, yo creo que de 10 a 15. No tengo ni idea. No tengo ni idea, tío. Pero yo espero que crezca bastante. Yo creo que, o sea, yo espero que el invierno comamos tarta de manzana. Sería para mí la mejor noticia del mundo. Tartita de manzana. 19 horas para que vengan a atacarnos. 19 horas para que nos vengan a atacarnos. Hombre, yo creo que Pechitos va a reventar, ¿eh? Pechitos va a reventar que te cagas. Va a reventar que te cagas, tío. Pechitos es la hostia. Pechitos es muy, pero que muy tocha. Tenemos armas, ¿vale? Dentro de lo primero que nos sale en el juego, hay armas. ¿Vale? Por lo tanto, no os preocupéis que, por ejemplo, Pechitos tiene un arco corto. Jimba tiene arco corto. Ansoni tiene su lanza. Y el señor Corel lleva espada y escudo. ¿Vale? Es nuestro tanque. Vale, 15 horas. Tenemos tiempo suficiente. Vale, ¿qué podríamos pillar más por aquí? ¿Qué podríamos pillar más por aquí? Estoy pensando, ¿eh? A ver cómo lo hacemos. Porque quizás nos interese ya hacer el tema de las casas. Pero hay sistema de trampas, ¿vale? Pero tiene que caer justamente en ese momento, tal, no merece la pena. ¿Vale? Por ahora no merece la pena. Por ahora no renta nada, 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 nada. Por lo tanto, vamos a pasar de ello. Hombre, pensad que lo interesante sería... yo creo que mirad. Creo que lo más interesante sería... Deberíamos recoger todo esto, tío. No, 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 no. Esto no, por Dios. Que está sin crecer. Vale, mirad, yo creo que lo más interesante sería continuar así. Vale, aunque sea un poquito feo. Vale, continuar así. Y esperar a que tengamos mucho más materiales para poder construir el tema de una casa. Vale, para cada uno de ellos o directamente una casa más comunal. Si no... Por ahora iríamos un poquito así. ¡Ojo, mirad, muebles! Muebles. Esto me interesa. Vale, porque pensad una cosa muy interesante. Vale, que es el tema de los cuartos. No me acuerdo dónde se miraba el tema de los cuartos, tío. ¿Dónde era el tema de los cuartos? Vale, aquí, mirad. Por ejemplo, taller. Vale, taller no. Vale, biblioteca. Vale, para que realmente la zona sea reconocida como biblioteca, tenemos que mesa de investigación y dos librerías. Por tanto, esta zona, vale, deberíamos poner el tema de la librería. Solo que, ¿qué pasa? Que quizás tengamos que cerrarla. Yufgar, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida, bienvenide. Vale, esta zona, por ejemplo, tendríamos que cerrarla. Tendríamos que cerrarla. Vale, para que realmente fuese la zona de investigación. Y es más, es bastante más fácil de lo que pensaba incluso, ¿eh? Si lo cerramos así, podría ser bastante top. ¿Hay que hacer habitaciones sí o sí? Es recomendado. O sea, es recomendable. Porque es que no sé si realmente te tenía como busteos, creo. No me acuerdo. No me acuerdo. Vale, la puerta aquí. Ok.
Vale, la cama esta la cambiamos de sitio. Y la ponemos aquí mientras tanto. Ok, vale, esta zona entonces la colocamos como zona de investigación. Vale, y en todo esto ponemos el tema de los libros. Ufgar salió la última, ¿vale? Que fue el tema de los mercaderes y de no sé qué más. Yo es que llevo meses sin jugar, ¿vale? Por tanto, para mí hay cosas nuevas. Salió creo que en enero, la última si no recuerdo mal. Enero, febrero creo. Es que no me acuerdo exactamente cuándo fue. Pero salió algo nuevo. Vale, mirad, soporte de librerías. Vale, a ver cómo lo hacemos, tío. Es más, esto es muchísimo mejor, ¿eh? También es verdad. Ventanita por aquí, por Dios. Vale, ventanita aquí y ventanita aquí. Y también deberíamos poner fuego. ¡Ojo! Vale. Ok. Ok. La bruta habló suavemente, pero con tono amenazante. Pechitos me pertenece. Entrega a mi esclava o lo pagaréis caro. Vale, pues vamos a desafiarlos, ¿vale? Vamos a defendernos. Pensad que es la primera vez que tenemos combate. Tenemos combate 100%. Supuestamente está esto, ¿vale? Variaciones. Vale, rollo así y rollo así. ¿Vale? ¿Para qué? Pues para que realmente cambie lo que es la... lo que es la textura. Vale, pues... vamos para acá. Venga. Vale, supuestamente vienen por aquí, ¿no? Vale, perfectísimamente bien. Vale, pues nos vamos a colocar, ¿vale? Para empezar a pegar con los arcos. Vale, pensad que tenemos a un tanque, que es Corel, que se va a poner aquí. Vale, a un Sony por aquí. Y estas dos se van a poner a... ¡Hostias, que tenemos mierda! Tenemos escudos, ¿eh? ¡Mierda, que viene por aquí! ¡Mierda! Pero a ver, ¿queréis pegar, cabrones? ¿Por qué no pegáis? Vale, ahora sí. Y Ufgar, muchísimas gracias por ese follow. Bienvenido, bienvenida o bienvenide. Vale, Corel está jodido, ¿eh? Corel ahora mismo tiene un poquito de vida así, así, ¿eh? O sea, yo creo que aguanta. Vale, con un poquito de suerte aguantamos, creo yo. Si vemos que no aguantamos, con Corel nos piramos, ¿eh? Vale, Corel... mierda, vale, victoria. Los asedios... fueron atacados en primavera de 1353. Su calvario duró 1 hora y 40 minutos. Gracias al cielo. Todos los colonos sobrevivieron al asalto. Dos enemigos jurados murieron durante la contienda. Anson y Hood fue quien demostró más valentía de entre los colonos, infligiendo más golpes que nadie al enemigo. Corel Barba Larga fue quien más golpe recibió del enemigo. Buenísimo, tío. Ufgar, sí. Tenemos a la gente del chat. ¿Lo matáis o qué? ¿Vais a por él o qué? Hombre, es loot que nos llevamos. Es loot que nos llevamos, ¿eh? Yo creo que deberíamos pegarle, ¿eh? Pensad que son armaduritas para... para la peña. Y es más, tiene armadura tocha, creo yo, ¿eh? Tiene pinta de que tiene armadura tocha. Solo que hemos tenido un pequeño problemita por aquí. Y es que nos hemos quedado un poco rotos, tío. Nos hemos quedado un poquitín rotos. Vale, voy a hacer una cosa. Voy a hacer una zona para las armas. Vale, para saber las que tenemos. Vale, indumentaria. ¿Y las armas cómo son, tío? Vale, batalla. Vale, lo ponemos aquí. Vale, bien. Ahora, cogemos esto. Y...
Vale, ya no lo estamos reclutando, ¿no? Bien, perfecto. Vale, supuestamente, ahí está. Bien, 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 bien. Buenísima, pechitos ahí, por favor. Mirad, pechitos. Mirad, pechitos. Pensad que pechitos es nuestra healer, ¿vale? Es nuestra healer. Por lo tanto, debería curarlo, ¿eh? Debería curarlo 100%. Vale, pechitos, por Dios, salva. Sálvalo. Pechitos, pero sálvalo, cabronaza. Pero sálvalo. Medicina. Vale, curar tiene uno realmente. Y Jimba también. Oye, ojo, 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 ojo con Jimba, tío. Mirad. Mirad qué locura. Mirad qué locura Jimba. Mirad qué maldita locura Jimba. Y mirad a Anzoni. Maravilloso. Y luego tenemos a Pechitos corriendo por el campo. No, me voy, me voy. Bueno, pues nada, adiós, muy buenas. Vale, perfecto. Yo creo que no muere, ¿eh? O sea, Corel tiene pinta de que no va a morir, ¿eh? Pérdida leve de la función motora, tío. Madre mía. Tiene cura, ¿eh? O sea, Corel tiene cura. Aunque parezca que no, tiene cura. Es más, deberíamos quitarle... Tiene cura. Es más, tiene prioridad máxima, Pechitos. Es más, puede ser que haya ido... ¡Ojo la armadura de Pechitos, por favor! ¡Ojo la armadura de Pechitos! ¿Cómo va, tío? Va con una armadura súper tocha ya. Rollo en plan de ¿qué pasa, tío? Que soy Pechitos, por Dios. Solo que también os digo, nuestro tanque, que es Corel, va sin armadura tocha, ¿eh? Vale, mirad, 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 mirad. Pechitos, te quiero. Mirad cómo está curando Pechitos al señor Corel. Maravilloso, tío. Maravillosísimo. O sea, muy, pero que muy bueno. Esa es mi Pechitos. Del canal, Pacorro. Pacorro es Pechitos. Sí, voy a hacerlo. Voy a hacerlo porque si no la cagamos. Vale, Corel, todas las armaduras. No, gestionar casco. Uf, 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 uf. Vale, voy a poner ninguno por ahora. Vale, pues que esto es un... Vale, esto es que esto es jodidísimo, tío. Claro, ¿cómo puedo poner realmente el tema de esto? Vale, esta es, ¿no? De placas. Vale, armadura de placas. Quitamos entonces de placas. ¿Vale? Para que no la pueda colocar. Y se la ponemos a Corel. Y le quitamos las otras. Vale. Cuando esté vivo, vale, supuestamente debería colocarse la... ¡Ojo, que está vivo Corel ahí el tío ya! Va buenísima, ¿eh? Vamos bien, es solo que esto, madre mía, ¿eh? Deberíamos recoger todo esto. Deberíamos recoger toda esta maldita mierda, por Dios. Y es más, tenemos espacio aquí como para colocar palos a punta pala, ¿eh? Vale, ¿cómo podemos hacer lo de Corel? Ah, vale. Tanque. Vale. ¿Por qué no se cambia, tío? Ah, vale, tanque. Vale, ahora mismo debería... Ah, vale, espérate. ¿What? ¿Por qué se cambia? ¿Por qué se cambia? Vale, distancia. Voy a intentar yo cambiarlo, ¿vale? Porque creo que esto funciona así. Vale. Y ponemos distancia. Y lo guardamos. Ahora sí. Vale, vale, perfecto, genial, ya está. Vale, ya está. Y ahora, DPS, ¿vale? Hacemos una que ponga DPS. Añadimos nuevo. ¿Vale? Y es el DPS.
y el DPS lo editamos y le ponemos de esto y esto. Vale, y el tema de las armas, las miramos luego más adelante, ¿vale? Cuando tengamos más. ¿Vale? Cuando supuestamente tengamos más. Y Phobox, recuerda que el próximo personaje es tuyo, ¿vale? Porque ya lo sabes que canjeaste el tema de los nombres. Vale, necesito recoger esta guarrada, tío. Necesito guardar, tío. Esta maldita guarrada. También es verdad. Ansoni, DPS, editar. Le metemos también Maya. Se puede recuperar, ¿vale? Pero poquito a poco, ¿vale? O sea que no va a ir rápido. No va a ir extremadamente rápido. Vale, necesito... ¿Qué hacen? Claro, es que hay muchísima cosa que están haciendo... Vale, está... vale, es que están haciendo esto. Deberíamos cazar. Deberíamos cazar esto. Deberíamos cazar esto también. Vale, las reservas de comida es lo que más me preocupa, ¿eh? Ahora mismo es lo que más me preocupa. Vale, Pichitos está aquí. Corel está aquí. Vale, Jimbo está aquí. Y Anthony está aquí. Vale. Buah, es que esto es pesadísimo, tío. Esto es extremadamente pesado. Hasta decir basta. Recursos perdidos. Esto es muy pesado, pero extremadamente pesado, tío. Es más, lo voy a cancelar, ¿eh? Porque si no vamos a ir muy mal. Y es más, vamos a recoger todo esto que hay por aquí. ¡Mierda! Vale, ¿se puede coger la arcilla? ¿No podemos coger la arcilla? Supongo que irá solo, ¿no? Luego, más adelante. Vale, estamos durmiendo. Bien. A ver, pregunta. ¿Qué creéis que nos hace falta? ¿Vale? ¿Qué pensáis que realmente nos hace falta para el tema de intentar gestionar esto un poquito más? Vale, tenemos comida que se va haciendo, solo que va extremadamente lento, por Dios. El tema de la comida es extremadamente lento, macho. O sea, vamos mal. No hay suficientes semillas para sembrar este campo. Tiene pinta de que se nos ha jodido, ¿eh? Vale, ya entiendo. No tenemos suficientes semillas. No tenemos suficientes semillas, tío. Deberíamos pillar más semillas. Vale, una semilla de remolacha. O sea, yo puedo poner aquí una de hierba y una de remolacha. Y ya está. O sea, no tenemos nada más. Luego tenemos árboles realmente y ya está. Uf, estamos... Estamos un poquito jodidos, ¿eh? Pensaba que tendríamos... más semillas, ¿eh? Vamos, sinceramente creo que... Vamos, pensaba que tendríamos muchísimas más semillas. Pero ya os digo que tenemos entre cero y nada, ¿eh? Entre cero y nada. Quizás... pongamos un mercader entonces, ¿no? Que nos permita o que nos ayude al tema... Vale, este no, cancélamelo. Cancélamelo porque si no se nos juntamente con esto y no me gusta. Vale, vamos a hacer esto. Vale, por aquí. Y esto que se una por aquí. Vale, perfecto, genial. Y podríamos poner aquí algo más. Vale, mirad. Tenemos camas nuevas. Tenemos camas nuevas, ¿eh? Quizás sea interesante el hecho de hacer ya las camas nuevas. Quizás sea la idea de echar las camas nuevas, tío. Quizás sea muy interesante el hecho de poner las camas nuevas, entonces. Mirad Corel, ¿eh? Ya lleva su armadura tocha. Vale, ¿qué os parece si hacemos ahora mismo una casita nueva para el tema de las camas? Y convertimos una zona en la zona de cama de descanso.
que por ejemplo podría ser esta. 12x15 creo que está muy bien. 12x15 creo que está muy bien. Vale, esto va a ser los dormitorios. Vale, la puerta, por ejemplo, va a ser también por aquí. Vale, ventanitas, las pondremos más adelante. Vale, por aquí las pondremos y ya está. Vale, entonces, vamos a hacer lo de los dormitorios. Las plantillas de dormitorios. Vale, habitación, cocina, taller, biblioteca, capilla de iglesia. Vale, dormitorio. Un catre de paja y madera o lecho de lleno. Ya está. Vale, dormitorio compartido. Aquí está. Tampoco lleva tanto, ¿no? Realmente esto. Por cierto, esto al final se ha convertido en una biblioteca. Sí, ¿no? Perfecto, genial. Es más, deberíamos... ¡Hostias! Ansoni ha ganado una ventaja conflictiva. ¿Qué dices, Ansoni, tío? ¡No me jodas! ¡Qué cabrón, tío! ¡Qué cabronazo, de verdad! Vale, expandir zona. Y quitamos esta zona. Vale, buena. Vale, yo creo que con esto vamos que chutamos. Vale, porque pensad que esto me interesa muchísimo para el tema de expandir zona y que solo tengamos una línea más. El tema de las librerías. Entonces, las camas. Las camas las vamos a hacer súper sencillitas. Buah, quizás es demasiado grande esto, ¿eh? Quizás me he pasado de magnitud con esto, ¿eh? Quizás tenemos demasiado espacio, creo yo, al final, ¿eh? Vale, voy a intentar colocarlas para que queden más o menos buenas, ¿vale? ¿Eso es una ventaja? Bueno, depende de quién lo mire. Para mí no es una ventaja. Vale, tres por aquí. Vale, una, dos y tres. Tres por aquí. Una, dos y tres. Tres por aquí. Bien. Ok, vale. Las vamos a poner así. Vamos a ponerlas así. Luego, la habitación, ¿qué no necesita? Vale. Sí podemos tener mesas. Ojo. Hostia, pues sería muy interesante. Pero Jimbo, los cuartos individuales... No puedo seleccionarlos a quien quiera que duerma ahí, ¿no? Que es la putada. O por lo menos desde la última vez que jugamos no se podía. Que es lo que me jodía muchísimo. ¿Vale? Porque no podíamos dejar este cuarto que sea de Ansoni, este que sea de Jimba, este que sea de Corel y este que sea de Pechitos. No, no podemos. ¿Vale? Por tanto, prefiero hacer uno conjunto. ¿Vale? Uno que sea para todo el mundo. Antes de hacer lo otro, creo, ¿eh? Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que por más que me duela, no se puede. Es más, lo voy a dejar así al final, ¿eh? Aunque la puerta esté aquí, que no pegue mucho, pero bueno. O directamente aquí ponerlas. Claro, quizás me interese el hecho de ponerlos por aquí, por si acaso. Luego... Vale, mirad. Puerta, ventana. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Claro, pero es que no es recto, tío. Qué putada, de verdad. Vale, lo ponemos así y ya está. Vale, me hace falta una cama más, que sería justamente aquí. Perfecto, genial. Vale, ya luego empezamos con las decoraciones. Vale, pondremos, yo qué sé, pondremos un fueguecito, pondremos una mesa, pondremos tal... Vale, pensad que podríamos poner, yo qué sé, pues una mesa grande. Vale, rollo en el centro del cuarto. Vale, para que puedan sentarse aquí tranquilamente. Porque, o podríamos ya directamente el hecho de cerrar las zonas, que tampoco es mala idea. Cerrar las zonas. Vale, que sea realmente habitaciones compartidas.
y que cada uno tenga su cuarto. Y a tomar por saco. Vale, quitamos esto. Quitamos esto. Y las ponemos rectas aquí. Vale, no podemos ponerlas rectas, tío. Vale, pues pegadas aquí. Y Sierstoren, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Vale. Y ponemos esto por aquí. Vale, ventanitas también. Sería interesante. Sería interesante poner unas ventanas. Vale, las puertas las pondríamos aquí. Dos. Vale, perfecto. Vale, pues entonces tendríamos cuartos cuartos unitarios, ¿vale? Más que cuartos realmente más comunal, sería así. Creo que va a quedar bien. Luego la ventanita y tal ya la pondremos tranquilamente, ¿vale? Pondremos ventanita, supongo que por aquí o por aquí. Pero primero quiero terminar todo esto. Pues realmente han puesto mercaderes. Han puesto también el tema de, por ejemplo, mira, el hecho de cambiar esto. ¿Ves? Que realmente es una gilipollez, pero le da un toque diferente. Es una textura, bueno, pues más o menos diferente. Rollo en plan de, vale, pues quiero que la casa tenga la versión esta. Pues ya está. La pillas y ya está. Que vamos, que me parece buena idea. Sabiendo realmente qué es el dormitorio, no me parece mala idea, que tengamos esto. ¿Vale? Para poder diferenciarlo del tema de los almacenes. Queda raro, en verdad, ¿eh? Quizás me interese más ponerlo en las paredes de... Uf, queda raro, en verdad, ¿eh? Quizás me interese más para las paredes estas, ¿eh? Efectivamente. Así queda muchísimo mejor. Esto queda muy raro, ¿eh? Esto queda muy raro. Es más, voy a volver a ponerlo igual, ¿eh? Y lo que vamos a cambiar es las de dentro. ¿Vale? Para que queden diferentes. Porque si no, se van a quedar bastante raras, creo yo. ¿Vale? Porque estas sí pegan. Sí pegan bastante, bastante bien. ¿Vale? Porque tiene como el mismo... La misma dirección. Pero las otras así quedan raras. Vale, perfecto, genial. Vale, cambiamos estas entonces. Ponemos estas, estas y estas. Y esta es la igual. Vale, estas deberíamos... Claro, estas no se pueden. ¡Ah, vale, mirad! ¡Rotar forma! Vale, 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 vale. Que se puede rotar la forma. Vale, que podemos hacer lo que nos dé la gana ahora. Ahora sí, por Dios. Vale, ahora sí. Ahora sí confirmamos que se queda... Joder, mirad qué bonita. Mirad qué bonitas. Ahora sí me interesa esto. Es que mirad cómo mola ahora. Ahora sí me va a molar, ¿eh? Ahora sí, solo que es súper lento, tío. Mirad cómo molan, ¿eh? Y es más, para las esquinas, ¿cómo las ponemos? Yo creo que las voy a poner así, ¿eh? Porque... Pff, queda muy mal, ¿eh? Las esquinas pondré estas, creo yo. Se pueden varias. Ahora mismo... Así. O sea, tengo que seleccionarlas todas. ¿Por qué? Porque mi problema principal fue que las construí antes. Supongo que si las construyes... O sea, supongo que... Buah, pero es que cada una tiene que ir con su padre y con su madre, tío. No merece la pena. Voy a ir más lento, pero voy a hacerlo así, ¿eh?
Voy a ir así, ¿eh? Vale, buena. Esta con la otra. Esta con esta. Vale, buena. Esta, que es la esquina. Así. Hombre, le da otro troque, ¿eh? O sea, le da un toque muchísimo más bonito bajo mi punto de vista. Es más, no sé por qué no me ha salido esto. Vale, bien. Y estas... giramos y de puta madre. O sea, quedan muy bien, ¿eh? Quedan extremadamente bien. Vale, y esta, igual. Las colocamos... y preciosísimas. Y señor Nuf, ¿qué tal estás, por Dios? Bienvenidísimo. Un oasis spoiler free en este mar morado del Derrim. Buenas tardes, Nuf. Justamente hemos pasado de la serie porque nos está teniendo tan mal rendimiento dentro de lo que es el juego, ¿vale? Bajadas de frame increíbles. El mando, por ejemplo, no nos funciona. Por lo tanto, he decidido que lo que vamos a hacer es darle un pause. Darle un pause de momento. Cuando esté bien el juego, cuando realmente el juego funcione de putísima madre, volveremos a darle. Mientras tanto, variedad 100%, que sé perfectamente que haya muchísima gente de lo que es el canal que le gusta, por ejemplo, este fantástico juego, que es una locura. Pero, Shertoren, tú piensas que tengo un PC de la NASA. O sea, tengo un PC preparado 100% para el tema del streaming. Y aún así, no he sido capaz. O sea, no he sido capaz de jugarlo bien. Es que sin bien. Pero es que Nuf, justamente lo pensé ayer. Era toda la lista de los canales que sigo, todos. Elden Ring, Elden Ring, Elden Ring, 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 todos. O sea, todos. Es más, mirad, hoy. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco. Seis. Siete. 8. Y no sigo muchos, ¿eh? Y Aitket Drum, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Es que es eso, ¿vale? Da igual el PC, ¿vale? Si te pilla el mal rendimiento, te lo comes, tío. Te lo comes completísimamente. Pero tal cual, te lo comes con papas, macho. Oye, ¿y este? Ah, vale, que no está girado este. Que no hemos... Mierda. Mierda, 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 mierda. Que no hemos girado estos. Que estos no están girados, por Dios. Qué bonito queda. Qué bonito queda, por Dios. Es más, ¿pongo las columnas así? No, yo creo que las voy a cerrar, ¿eh? Queda muchísimo más bonitas, creo yo. Solo que luego la puerta queda raro, tío. Hombre, aquí vamos a dar espadazos, pero de forma diferente. O quizás nos lo den a nosotros. Pero bueno, por lo menos el primer combate lo hemos pasado bien. Lo hemos pasado bien, bien, bien. Hay movidas truquitos que hay investigando, total. Pero es que, Pacorro, bajo mi punto de vista, creo que para nosotros no nos merece la pena. En un futuro lo jugaremos, lo traeremos al canal, disfrutaremos que te cagas del tema del Elden Ring. Pero ahora mismo, cómo están las cosas y cómo funciona, yo prefiero que no. Pero no por nada, sino por eso mismo, porque funciona entre... mierda, entre mal y muy mal. Y paso... mierda, mierda, qué mierda. Vale, que se puede cambiar aquí. Buah, tengo un problema, es que me lo voy a cargar. Me voy a cargar esto, tío. Voy a hacer dos ventanas aquí. Bueno, mirad, pues esto tiene... ya está. ¿Juegas Crusader Kings? No, por ahora no. No, pero me llama muchísimo. Me llama muchísimo, muchísimo. Y ojo, una cosa os voy a decir. Estamos subiendo, ¿vale? Para toda la gente que no lo sepa, contenido nuevo a YouTube. Va a ser un contenido que realmente va a ser muy fácil de consumir. ¿Qué quiere decir eso? Pues que realmente van a ser pequeñas presentaciones de juegos. Así que toda la gente, ¿vale? Que queráis también apoyarnos o ver el contenido que vamos a hacer o que estamos haciendo dentro de YouTube, os recomiendo encarecidamente que os paséis por ahí. ¿Vale? Porque pensad que los últimos tres vídeos que hemos subido es lanzamiento de mes de marzo,
Luego hemos subido un juego explicación de Palia y hoy justamente hemos subido un vídeo explicatorio de Souls, de Soulsdiers, que bajo mi punto de vista son tres juegardacos increíbles y pensad que el contenido va a ser justamente como esos tres últimos vídeos. Vamos a tener muchísimo contenido parecido a esos tres últimos vídeos, donde os voy a presentar juegos de la forma más rápida posible en menos de 5 minutitos. Vale, pensad que mi intención real es justamente eso. Vale, presentaros juegos en menos de 5 minutos. Luego ya nos meteremos en algo más, más largo, más denso. Pero por ahora, 5 minutitos. Es más, el de Soldiers 4.25 y el de Palia 4.28. Lo voy marcando 100%. Verano. El verano apareció con una cálida bendición, persuadiendo a los colonos de desprenderse de su ropa de abrigo. ¿Vale? Era el momento... Buah, pues no tenemos comida, en verdad, ¿eh? No tenemos comida, ¿eh? No tenemos comida, ¿eh? Os vais a reír. ¿Abre que está aquí la comida? Ah, claro, porque puse aquí la comida. Vale, mierda. Espérate. Efecísima para mí, por Dios. Esto no tiene que ir aquí. Eso no tiene que ir aquí. Es más, juraría que hicimos una zona de reserva por aquí, creo, ¿eh? Que era para las armas, realmente. Pero voy a hacerla de nuevo y ya está. Vale, borrar todo. Vale, tenemos indumentaria y batalla. Vale, y luego deberíamos mirar el tema de los muertos. Deberíamos mirar el tema de los muertos. Vale, tenemos coles, pero no tenemos tantas como yo pensaba. No tenemos tantas coles como para sobrevivir el tema del invierno, ¿eh? Deberíamos empezar a darle caña a esto, ¿eh? Deberíamos incluso poner el tema del mercader nuevo que hay y ver qué tal funciona. Vale, librería, por cierto, arriba. No cabe, ¿no? Vale, perfecto, genial. Vale, todo esto lleno de librerías. Perfectísimamente bien. Vale, pues... ¿Ahora qué? ¿Ahora qué hacemos? Vale, comida. Ah, vale, mirad, lo pusimos aquí. Ok, vale, esto lo quitamos entonces. Fuera. Destruimos, lo pusimos aquí. Vale, esta zona realmente es para el tema de los escudos, para el tema de la ropa, de las armas, etc. Vale, esto es muy importante. Vale, el tema gestionar los cascos. Vale, casquitos por aquí. Venga, perfecto, genial. Vale, es momento de quitar las camas por aquí. Vale, esa cama fuera. Esta cama fuera. Esta cama fuera. Y esta cama fuera. Vale, me interesaría el hecho de hacer una barandilla, pero creo que todavía no podemos hacerla. Luego necesitamos también esto. Ah, vale, me cago en lo que se mira, que no tenemos mierda. Ya decía yo, esto ha sido un error garrafal por mi parte. No tenemos investigación. Por lo tanto, no hemos investigado lo suficiente como para poder ser viables. O para por lo menos intentar que no nos maten. Vale, tejados por aquí. Vamos a cerrar el tejado por aquí. ¿No podemos o qué? ¿What? Mierda. ¿Por qué no podemos cerrar el tejado? ¿Por las vigas? ¿O porque son dos tejados realmente? Podemos poner una viga aquí, cierto. Si ponemos una viga aquí... Hasta X cantidad sería interesante. Vale, vale, siempre. Hombre, puedo ponerlo en siempre. Solo que quizás siempre sea demasiado, creo yo. Pero me interesa poner el siempre para que desbloqueemos todo esto. Es que pensa... Ah, bueno, mirad. Una de las cosas nuevas son la apicultura. Tiene muy buena pinta. Vale, puedo poner... Uf, es que queda fatal la esta aquí, ¿eh? Vale, ¿puedo poner ya el este?
No llegamos, ¿eh? No llegamos, ¿eh? O sea, no podemos hacerlo, ¿eh? Mierda, 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 mierda. Está construyendo el techo, tío. Efecísima para mí. Vale, pues tengo la idea. Tengo la idea. Tengo la idea. Ya está, tengo la idea. Tengo la idea para hacer esto. Unas escaleras. Unas escaleras. Solo que a ver dónde pongo ahora mismo unas malditas escaleras, tío. Pues así realmente, creo yo. Vale, toma por saco. Ponemos unas escaleras. Y hacemos esto. Lo subimos por aquí. Vale, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Vale, por aquí. Vale, ponemos el este. Vale, ponemos esto. Ponemos esto. Y ya está. Con dos pisos y ya está. Vale, mierda, 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 que no lo estamos cambiando, tío. Tengo que cambiarlo antes. Si no, me va a pasar lo de antes. Y voy a tener que cambiar uno a uno. Y es súper pesadete. Vale, pues vamos a intentarlo hacer así. Claro, pero... hostia, aquí se va a quedar un hueco, tío. Claro, aquí se va a quedar un hueco. Se va a quedar un hueco muy grande, porque no puedo cerrarlo, creo. O sea, creo que no podemos cerrarlo, ¿eh? Creo que no podemos cerrarlo, ¿eh? Por más que queramos, creo que no puedo cerrarlo, en verdad, ¿eh? Ah, vale, mirad. Vale, no podemos cambiarlo antes, sino que tenemos que esperar a que estén hechos realmente. Vale, pues... yo creo que se va a quedar bien, solo que esta zona me va a quedar una F como una casa. Porque vamos a tener un hueco dentro de lo que es la esta. Pero no podemos hacer otra cosa, es que no puedo hacer nada. O sea, pues es que no podemos, el espacio ya está ocupado. F para mí. Hombre, puedo quitar las escaleras y ponerlas en otro sitio. Efectivamente. Voy a cambiarlas de sitio, creo yo. Vale, ¿cómo bajamos? Vale. Voy a bajar esto. Y la ponemos aquí. Va, pero es que no me caben, tío. Buah, pues liadísima. Claro, es que no me cabe. Es que no me cabe, macho. Lo voy a dejar así. Se va a quedar... bueno, a ver, es un acceso que tenemos al tejado. ¿Para qué? Pues... ya nos inventaremos algo. Vale, pero supuestamente es eso. Es un acceso al tejado. Ya está. Y quien diga que no miente, quien diga que no miente, es el acceso al tejado. Vale, buena, buena, buena. Vale, buena, buena. Giramos y giramos. Bien, perfecto, genial. Vale, este por aquí. Y este por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Vale, así podemos seleccionarlo. Vale, y... giramos este aquí y este igual. Pues que se va a quedar feísimo, tío. Se va a quedar extremadamente feo, por favor. Se va a quedar muy feo, pero es que no tenemos hueco. Hombre, puedo poner... hombre, si pudiera poner esto aquí... vale, ahora sí tendría más sentido. Vale, porque realmente como que se cerraría con eso. Vale, el tema de la comida, ¿qué tal va? Buenísima, mirad. Mirad, mirad las coles que tenemos. Buenísima, tío. Vale, pues vamos a hacer... voy a poner aquí también el tema de las coles. Vale, comida, genial, perfecto. Buenísima. Vale, voy a poner más zonas de comida. Expandir zona. Y la ponemos aquí toda llenita. Vale, perfecto, genial. Vale, pero no podemos con la comida. Mierda. Contraer zona. Esto lo quitamos.
Vale, creo que así quedaría bien. Y es más, si quitamos esta zona, la dejaríamos incluso hasta mejor. Y ponemos, le damos a copiar y la ponemos aquí. ¡Ojo que tenemos otra persona! Cuando el hambre llama, cuando Rob llegó, se le marcaban los huesos y el pelo se le caía a puñados. La gente de Villa Flanders contemplaba esta pobre alma hambrienta. Llevaba la desesperación escrita en el rostro y apelaba a su misericordia. ¿Lo acogerías? Sí. Vale, si hay alguien por ahí. Bueno, no, Fobox. Fobox, ¿estás por ahí? Fobox, ¿estás por ahí? Porque tenemos tu personaje. Vale, Fobox, dime nombre que quieras para tu personaje. El que te dé la gana. Y cuando lo tengamos, vemos realmente qué tipo de personaje es. Pero vamos, tiene pinta de ser top. Tiene pinta de ser top. Señor Prime, ¿en serio? ¿Quieres llamarlo señor Prime? ¿Vale? Señor Prime. No cabe. Mierda, no cabe, tío. SR Prime. Te vale con SM, o sea, con SR Prime, porque no, o sea, no entra. ¿Vale? Como que no entra el señor Prime. A no ser, esperad. Señor Prime. ¡Ojo! Vale, ya está. Señor Prime. Vale, Prime. Vamos a leerte. Errador ingenioso. Señor Prime. Sabía susurrar a los caballos. Mantenía las herraduras equinas en buen estado de salud y protegidas con hierro. No es que fuese una profesión muy lucrativa, pero nunca faltaba trabajo. Tras la peste, quemó los restos pútridos de su gente. Luego siguió a su anciana abuela al corazón del bosque. La astuta hechicera conocía cada hoja, baya y hongo. Señor Prime aprendió a hablar la indómita lengua de la madera de los bosques. Bueno, bien. Finolis. Señor Prime necesita lo mejor de lo mejor para vivir. No soporta pequeños inconvenientes como la suciedad, el frío y las dificultades. Robusto. Parece que nada puede inmutar al señor Prime. Se recupera rápidamente de heridas. Reflexivo. Señor Prime pasa la mayor parte de su tiempo pensando en sus cosas. Grosero. Ojo. Malvado y arisco. Ni siquiera puede decirse que sea civilizado. Es difícil trabajar con señor Prime. Y aún más difícil es entablar, hostia, amistad. No me jodas, Prime. Vale, Prime, ¿qué te parece si haces el horario de noche? ¿Qué te parece si haces el horario de noche? Ya que no te llevas bien con la peña, vamos a hacer el horario de noche. Vale, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Venga. No pasa nada. Vale, pensad que no se lleva bien con nadie. Por lo tanto, por más que nos duela, pues nada. El señor de la noche. Nananino, naninonino, el señor de la noche. Ah, no pasa nada. Vale, no os preocupéis. Vale, habría que recoger todo esto, ¿eh? Es más, Prime. Hostia, Prime. Que eres curandero, ahí tope. Hostias, mira, tu investigación tiene 2 estrellas. Vale, cocina, bastante bien. Minería también. Vale, necesito de transporte. Vale. Vas a ser Prime. Prime va a ser la mula de carga. Prime va a ser la maldita mula de carga, tío. Va a ser la maldita mula, o sea, mula de carga y el investigador. ¿Vale? Investigador y mula de carga. Vale, investigación. Vamos a pausar esto. Vale, fabricación de ladrillos. Vale. Arsenal de madera, ¿y esto qué es? Carpintería. Hostia, conservación de alimentos, tío. Vamos a hacerlo.
conservación de alimentos, una estantería y un ahumadero. Sí, 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 sí. Vamos a hacerlo. Es más, vamos a colocar todo esto muy, pero que muy bien. Vale, voy a mirar el tema de las coles. Ojo que se descompone y se pudre, no me jodáis, tío. Vale, estantería. Vamos a poner estanterías, ¿vale? Estanterías de comida. Estanterías de comida aquí, 100%. Vale, vamos a colocarlas. Claro, pero ¿es para comida? O supongo que se tendrá que... Vale, vamos a hacer una cosa que se me va a joder que te cagas. Transporte 1, ¿eh? O sea, prioridad, transporte 1. Pensad que como se me pudran las coles, nos vamos a tomar por col. Nos vamos al carajo. O sea, nos vamos a la mierda. Nos vamos muy a la mierda. Vale, por lo tanto, por más que nos duela, tenemos que hacer eso, ¿eh? Oye, Brian, que no tienes cama, es verdad. No tienes cama, tío. No tienes cama, macho. Pues te voy a hacer una por aquí. Ya, pero es que Prime está con esto. Esto deberíamos... ¿Hasta qué? Hasta que tengamos 30. Hombre, Prime realmente está en el turno de noche, ¿eh? Vale, necesitamos... Necesitamos las coles que se nos pudren. Y con lo que nos está costando el tema de las coles... Vale, buenísima esa, buenísima esa. Por favor, recogedlas. Vale, buenísima esta, tío. Genial. Vale, buenísima. Vale, las estamos recolectando, ¿eh? Y recogiendo y guardándolas, que es muy importante. ¡Mierda, se ha pro... No me jodas que se ha podrido, tío. Ah, qué putada, de verdad. Se nos están pudriendo, tío. Se nos están pudriendo las malditas coles. F. Se nos han podrido, tío. Se nos han podrido las coles. Se nos acaba de joder esto. Tal cual. Pero no pillamos esto, tío. Pero no picamos, macho. ¿Quién es el minero? Es que no sé por qué no picamos, tío. O sea, no entiendo por qué no picamos. Ya, pero no picas. O sea, no picas esto. Quizás es porque tenemos que quitar el suelo. Tiene pinta, ¿eh? Tiene pinta, ¿eh? Vale, voy a quitar esto mientras tanto entonces, ¿vale? Vale, voy a ver si se está pudriendo las coles aquí, ¿vale? Por temperatura. Necesitamos más temperatura, tío. O menos. Ah, tío, qué putada, de verdad. Es por temperatura, ¿eh? Es por maldita temperatura, tío. Pero es que, claro, ¿dónde las guardo, macho? Buah, mirad los coles, macho, tío. Qué putada. Claro, durante el verano. Durante el verano se descompone más rápido. Ahí viene el problema principal. Ahí viene el maldito problema principal, tío. Qué putada. Ojo, Pechitos, 44 años.
Vale, necesito quitar todo esto. Necesito picar todo esto. Necesitamos picar todo esto. Y que se pique de verdad, ¿vale? Porque si no, estamos jodidos, ¿eh? Es que lo de picar es lo que más me cuesta, ¿eh? Minería tiene uno este, por ejemplo. No sé, o sea, debería ir a por él. Más que nada porque es su prioridad número uno. Y es lo que realmente tiene que hacer. Pero no tira, tío. No entiendo muy bien esto. Pensad que esto es necesario 100%, ¿eh? Si no, se nos descompone todo y la vamos a liar, ¿eh? Comida tenemos de sobra. Pero claro está. No sé yo muy bien por qué no destruye esto. ¿Sabéis por qué no destruye esto? No lo entiendo. No lo entiendo. No tengo ni idea. Porque... Vale, minería tiene uno. Es que tiene uno, realmente. Vale, es que tiene uno, macho. Ya, pero no se puede. Aquí no se puede, realmente, creo. Aquí no se puede. Aquí no se puede. Aquí no se puede, o sea que tiene que hacerlo... Hombre, podríamos darle a una persona solo que se encargase de hacer eso, el que tenga minería. Pero quizás es una locura, macho. Vale, ahora mismo Anzoni solo se encarga, ¿vale? Solo se encarga del tema de minar. ¿Pero qué pasa? Pone desocupado, macho. O sea, ¿cómo que desocupado, cabronazo? Si tienes dónde picar. Es muy raro. Hombre, lo que podríamos hacer es otra cosa. Es probar a picar aquí y ver qué pasa. Rollo picar todo esto. Y esto sí me lo picas. Tiene pinta de ser bug. Está bugueado entonces, tío. Está bugueadísimo entonces esto. Vale, pues confirmamos que... Madre mía, tío. Lo teníamos bugueado. Lo teníamos maldita sea bugueado, tío. Va, qué putada. Hemos perdido muchísimo tiempo, ¿eh? Pero bueno, ponemos a un Sony a hacer todo esto y ya está. Vale, luego hacemos también el transporte, prioridad alta y listo. Por más que nos duela. ¿Es una putada? Sí. Pero, bueno, hay que prepararse. Hay que prepararse para el invierno. Vale, arsenal de madera. Vale, quiero mirar el tema de las herramientas de carpintería. No sé muy bien para qué sirve, pero podría ser interesante. Venga. Mesa de arquería no me sirve. Vale, ahumadero. Vale, banco de carpintería. Pues lo podríamos poner aquí realmente. Podría ser bastante interesante porque... Podríamos poner... Mirad lo que se me ha ocurrido. Mirad lo que se me acaba de ocurrir por aquí. Vale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mierda.
Vale. Si colocamos esto aquí, mirad lo que se me ha ocurrido. Mirad lo que se me acaba de ocurrir. Mirad lo que se me acaba de ocurrir. Podríamos techar esto. Quizá porque tenía madera abajo, pero es que, Hypad, quitamos la madera y aún así tampoco, macho. Y aún así tampoco, ¿eh? No sé, es muy raro. Es extraño. Vale, una escalera por aquí. Vale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 1, 2, 3, 4 y 5. Vale, pues vamos a prepararla, ¿vale? Vamos a preparar la despensa. Que se va a quedar muy guapa, ¿eh? Se va a quedar muy, pero que muy guapa. Porque yo no quiero decir nada, pero a Anthony se lo está currando que te cagas, ¿eh? Está el tío y dale que te pego, dale que te pego, dale que te pego. Y va a estar bastante, bastante top. Ya, personalmente creo que va a quedar muy bien. Que va a quedar muy, pero que muy bien. Va a quedar muy bien, creo yo. Y es más, esta zona, aunque parezca mentira, se va a quedar también de putísima madre, ¿eh? Se va a quedar genial. Vale, esto fuera. Esto fuera. Esto fuera. Y esto fuera también. Porque ahora mismo ya no pega. Vale, bien, perfecto. Y ahora, ponemos techo aquí. Bah, es que mirad cómo mola. Mirad qué bonito se va a quedar. Mirad qué bonito se va a quedar. ¿Por qué? Porque esto va a ser una zona de trabajo. Vale, esto va a ser una maldita zona de trabajo. Es más, mirad. Garrote, lanza de madera y desmontar objetos para obtener madera. ¿What? ¿Pero qué objetos destrozamos, tío? No sé qué objetos destrozan, ¿eh? Espero que no la liamos, tío. Fobox, creo que no tenemos pesca. O sea, pesca. Creo que no tenemos pesca. No me hagas mucho caso, pero juraría que no. ¿Vale? Juraría que no. Ojo que esto es lino, ¿eh? Que tenemos ahí lino al 100%, ¿eh? Vale, vamos bien, ¿eh? Vamos controlando esto bastante, bastante bien, ¿eh? Puede parecer un poco extraño lo que estamos haciendo, pero tiene sentido. Porque esto nos va a dar la maldita salvación. Esto nos va a dar la maldita salvación, tío. Vale, quizás la escalera no está aquí en la mejor zona. Quizás tenemos que quitar la escalera de aquí. Y ponerla en otro sitio. Así creo yo. O aquí. Claro, porque tengo que poner una puerta. Claro, la puerta va a ser aquí. La puerta va a ser aquí. Y señor Bonzo, ¿qué tal estás? Por Dios, bienvenidísimo. Estoy viendo que no le doy a los ar hasta el fin de semana. Bonzo, estás enganchado al final, ¿eh? O sea, al final te has enganchado bastante, ¿eh? Es un maldito juegazo. Vale, yo lo voy a decir y lo voy a repetir. Es un maldito juegardaco, pero muy, pero que muy bueno. ¿Y qué tal estás? Por Dios, bienvenido. Vale, quizás lo hagamos así entonces. Y hagamos como en el otro sitio, creo yo. Y hagamos esto. Vale, esto aún no está... ¡Ah, vale, mierda! Que no está bien, joder. Que no está recto esto. Barbas y las zonas rectas se llevan muy mal. Vale, buena. Y buena. Bonzo, yo creo que lo único que le falta es eso. Vale, que en un tiempo real no haya colas. Vaya todo muchísimo, muchísimo mejor. Y tendremos el juegardaco que nos merecemos. Y señor Raik, ¿qué tal estás? Bienvenido. Bienvenidísimo. Vale, voy a hacer las estanterías abajo. Vale, estanterías de comida aquí, ¿vale? Me voy a liar a comida aquí, ¿eh? O sea, esto va a ser... ultra megatocho, ¿eh? Esto va a estar muy, pero que muy guapo.
Porque pensad que mirad qué locura vamos a hacer aquí. Va a ser nuestro... Bueno, nuestra pequeña despensa. Es más, comida solo. ¿Vale? Solo quiero comida. Solo quiero que en estas estanterías haya comida. Que, por cierto, deberíamos cerrar todo esto. Vale. Cerradísimo queda. Va, qué guapo se va a quedar. No, no tenemos tanta comida. Pero en un futuro espero que sí. Es más... ¡Hostias, caravana mercante! Una brisa con olor especiado anunció la llegada de una caravana mercante que levantó los ánimos de los habitantes de Villa Flanders. ¿Traería pieles, telas o noticias del mundo exterior? Un comerciante textil anunció en voz grito: ¡Tengo mucho que ofrecer a esta buena gente! ¡Vamos a hacer negocios! Vamos a ver qué tal. Vale, ¿quién era la persona encargada del don de gentes? Era Corel, creo, ¿no? Era Corel. Sí, 13. Venga. Vale, Corel. Vamos a pillar al mercader. Garillete, en el siguiente, ¿vale? El siguiente personaje, dime nombre ya y se lo voy poniendo. Pero cuando venga, obvio. ¿Tú piensas que esto es un mercader? Pero... ¿What? ¿What? ¿Hola? ¿Hola? ¿Estáis viendo la milicia que trae el maldito mercader, no? O sea, tiene pinta de ser un mercader ultra megatocho. Porque mirad todo lo que lleva. Es más, me supera con creces. Negociar. Venga. A ver, Corel, vamos a negociar con el mercader. Vamos a ver qué podemos vender y qué podemos comprar. Buah, semillas, tío. Semillas sería muy necesario. Buah, ladrillos. Dios, todo lo que tiene, por favor. Vale, vamos a ver. Hostias, mirad. Tenemos arcilla, 894 de arcilla, macho. Voy a venderle, joder, 300 de arcilla, creo que yo. Vamos bien, ¿no? No jodas que no se puede poner números aquí. No me jodas. No podemos poner números, tío. Ah, vale, menos. Vale, 300 de arcilla. Vendemos. Van en resistente, no me interesa. Uf, carne ahumada. Ojo. Ojo. Pillamos 15 de carne ahumada. ¿Por qué? Porque abajo podemos hacer para mantener la carne ahumada, tío. Vale, col no lo voy a vender. Aunque podríamos vender coles. Podríamos vender coles, creo yo. Antes de que se nos pongan malas. Podría ser buena idea. Paja tenemos 187. Pastel de manzana no me interesa. Vale, semillas. Semillas. Necesito semillas a punta pala, ¿eh? Remolacha, muchísimos más también. Vale, quiero comprarle todo. Ya veréis a ver cómo pagamos esto, tío. A ver cómo pagamos esto, tío. A ver cómo pago yo esto ahora, tío. Vale, libros, quizás. Pago con libros, ¿eh? Venga. Vale, buenísima. Vale, tenemos para poner más de esto. ¿Qué es lo que más nos interesa? Vale, cultivos a punta pala. Vale, pensad que ahora mismo lo más interesante son los cultivos. Deberíamos tener, creo yo. ¿Por qué no tenemos? ¿Por qué no tenemos?
Pero si hemos comprado, ¿no? O sea, supuestamente hemos comprado semillas, ya, pero semillas para echarlas aquí, ¿no? Cero. O sea, semillas pone una y una. Lo que ya no sé es que, si es que tenemos que guardarlas, no entiendo muy bien esto. Claro, porque lo que me interesa realmente es el tema de las semillas, ¿vale? Para plantarlas, para poder cultivar nosotros. No lo entiendo. Deberíamos tener aquí semillas a punta pala. Pero solo tenemos una. No sé si será un bug del juego. Raro es. Y capo, ¿qué tal estás? Bienvenido. No creo, porque tenemos hueco, ¿vale? Porque realmente se guarda en el suelo, ¿vale? Realmente se guardan en el suelo. Por lo tanto, no debería ser así. Cosecha arruinada. ¿Qué dices, tío? No me jodas, tío. ¿Cómo que cosecha arruinada? No me jodas, tío. Bueno, tenemos que ir preparándonos, ¿vale? Tenemos que ir preparándonos para lo que nos espera, que es el invierno. Ya lo sabéis. Que es lo más complicado. Vale, esto no tiene... tejado. Va, pues se ha quedado bastante guapa, ¿eh? Se ha quedado bastante bien el tema de la casa al final, ¿eh? Voy a poner un par de ventanas, porque tiene pinta de que si no va a estar un poquito raro esto. Y ya está. Oye, bastante bonita, ¿eh? Bastante bonita. Vale, las semillas. Seguimos sin semillas, tío. Voy a poner una. Prefiero poner una a no poner ninguna. Vale, las ponemos aquí y ya está. Ah, bueno, esperad. ¿No? Es muy raro. Porque me sigue saliendo que tenemos una. ¿Veis? ¿What? No entiendo muy bien esto. Vale, pero bueno, lo mejor, pechitos, que estás destruyendo esto, cabrona. Vale, ¿por qué no podemos hacer esto? Nos falta madera. Vale, nos falta madera. Prioridad, madera. Que hay que terminar el sitio para guardar la comida. Vale, ¿quién es el de la madera? ¿Quién es el de la madera? Vale, ¿quién es el de la madera? Pues más bien. Vale. ¿Cómo es la madera, tío? Vale, ¿cómo es la madera? La poda, ¿no? Vale, perfecto, genial, ya está. Perfecto, buena esta. Vale, pues... bien, perfecto. Vale, estamos con la madera y construyendo esto. Bien, perfecto, genial. Vale, al final el sitio no... me está molando que te cagas, ¿eh? Se está quedando bastante bien, creo yo. Y señor Harpy, rebienvenido a la bendición que estamos creando por aquí, por Dios. ¡Qué bonito sitio! Solo que vamos lentitos. Vale, investigación, ¿qué podemos hacer? ¿Por qué está triste? Ni idea. No tengo ni idea. Vale, ladrillos.
Vale, mesa de arquería no me sirve. Vale, ahumadero. Esto sí me interesa, tío. Esto quizás sí me interesa. Para el tema de la carne ahumada. Vale, para meter a esto y empezar a tener también comida. Vale, de... Joder, qué mal va esto. Vale, ahumada, que me interesa. ¿Por qué? Pues porque realmente se conserva bastante bien. Y pensad que en cuanto llegue el invierno, los animales a tomar por saco, creo. Y luego el horno. El horno lo podemos poner, por ejemplo, por aquí también. Lo podríamos poner por aquí. Ah, el espacio ya está ocupado. Vale, que es en el suelo, creo. Es en el suelo, creo. Vale, pues lo ponemos aquí, por ejemplo. ¿What? ¿Cómo ya está ocupado? ¿Cómo que ya está ocupado? Ah, vale. Ah, ¿y aquí sí me dejáis poner el horno, en serio? Pero si es horrendo ponerlo aquí. Qué cabrones, tío. Bueno, pues ponemos el horno por aquí y ya está. Y colocamos esto por aquí. Vale, rollo para... Vale, horno. ¿Materiales qué es? Vale, productos fabricados. Productos fabricados. Vale, perfecto, genial. Y el horno por aquí. Vale, pues... Esperamos y ya está. Vale, el tema de las coles, ¿qué tal va? Vale, comida, comida fuera de aquí. Ya no necesitamos comida por aquí. Vale, ¿cómo va esto? Vamos muy lentitos con esto, ¿eh? Vamos muy lentitos con esto. Con el tema de construir esta zona, ¿eh? Deberíamos empezar a darle caña. Solo que creo que vamos a ir bien preparados para el tema de del invierno, ¿eh? Algo me dice que vamos a ir bien preparados para el tema del invierno. Por cierto, braserito. Aquí. O más bien una antorcha, yo creo. Venga. ¿Para qué? Para calentar las zonas. ¿Veis? Mirad. Semillas de col, tenemos semillas. Tenemos semillas de sobra, ¿eh? Por lo que pone aquí, tenemos semillas de sobra. Vale, ahora sí tenemos. Cosa más rara, por Dios. ¿What? Bueno, pues lo ponemos y ya está, ¿eh? O sea, voy a intentar hacerlo así y ya está. Vale, coles, ¿cuántas tenemos? Vale, coles, tenemos estas. Vale, remolachas. Tenemos estas también. ¿What? Qué raro funciona esto. Funciona muy extraño, ¿eh? El tema de las... Vale, no hay ningún colono con la destreza necesaria para eso. What? No sé cómo va a ser esto. Pero es que, a ver, supuestamente con esto... Me deja plantar las semillas. Voy a dejarlo así. ¿Vale? Porque prefiero que tengamos huecos libres a hacer esto. Oye, Barba, si la zona esa de las estanterías tiene la mitad del suelo abierto por algún... porque es hacia abajo. O sea, es un... ¿Cómo decirlo? Joder, es un almacén rollo desván. Rollo desván no, rollo... Joder, ¿cómo se llama?
algo bajo tierra. ¿Cómo se llama, por Dios? Almacén, ¿vale? Pero almacén, un sótano. Sí, es un sótano. Vale. Pero me refiero a que el sótano lo tienes techado solo por los lados. Solo por los lados. Ah, vale, porque tengo que hacer un este. Porque no me ha dado tiempo a hacer esto. Aún todavía. Vale, por tanto, no me he dejado el hecho de poner el este por aquí arriba. Ahora sí, ya está. Bodega subterráneo, búnker. Joder, búnker, tío, mazmorra. Ahí de ahí es donde tengo a las coles malas. Ahí están las coles malas. Las coles que se portan mal, las llevamos al búnker. Ay, Dios mío, si te contase lo que hacemos con ellas. Ah, vale, mirad cómo cambia esto. Ah, cómo me mola. ¡Ah, ojo! ¡No! ¡No! Aparecieron silenciosamente, con su mirada vacía y su melena al viento, con su nauseabundo olor y manchados de sangre. No hubo en Villa Flanders quien no reconociese a esos canallas como asaltantes mortíferos. No atendían a razones y no tenían nada que perder. ¡Buah! ¿Qué dices, tío? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué dices, cabronazo, tío? Buah, pues... pues nada. Estamos jodidos. Vale, nos posicionamos. Ok. Vale. No, la armadura de Corel, ¿dónde es? ¡Oh! ¡Mirad el escudo! ¡Mirad el escudo que tiene mi cara! ¡No me jodas, tío! O sea que voy a recibir hostias, rollo, en plan de... ¡me estás pegando! ¡Mirad cómo mola! Maravilloso. Maravilloso. Maravillosísimo. Señor Prey, no tienes nada de armas, cabrón. Va a salir mal, y lo sabéis. Pero Prime, voy a recoger un S antes que nada. Buah, tío, vamos. Madre mía, tío. Venga, Prime, por Dios. Prime, ¿dónde estás? ¿Cómo que durmiendo, cabronazo? Puede ser que alguien muera, ¿eh? Vale, buenísima esta. Pero cabronazo, Prime, ¿dónde vas, tío? ¿Cómo que huyendo? Pega con los puños, hombre. Venga que ganamos, ¿eh? Vale, buenísima. Corel Barba Larga fue quien demostró más valentía de entre los colonos. Pechitos fue quien más golpes recibió del enemigo. Vale, buenísima, tío. Vale, vamos a por él, ¿eh? Vamos a por él, ¿eh? Este no sale vivo. Este lo siento muchísimo, pero no tiene que salir vivo, ¿eh? Mirad Prime cómo corre. ¡Cabronazo, ven aquí! ¡A puta! Vale, ya está. Ahora sí. Vale, libres. Sois libres. Deberíamos empezar entonces a hacer zonas para...
para justamente lo que dice Cero. Vale, el hecho de defendernos sería buena idea. Vale, necesito a alguien. Necesito a alguien que se encargue solo de la cosecha. Solo de la cosecha. Que sea solo de la cosecha. ¿Vale? Solo de la cosecha 100%. ¿Cómo podríamos hacerlo? Pellitos están sí, pero tenemos peña que cura bastante bien. Por tanto, no me preocupe. Vale. Necesitamos prioridad número uno en los cultivos, tío. Es más, voy a poner a todo el mundo con los cultivos, ¿eh? Pensad que los cultivos son necesarios, 100%. Vale, mirad Pechitos cómo va. ¡Ah, Dios mío! ¡Me estoy desangrando! Estoy echándole... estoy echándole plasma. Pechitos, ¿estás bien? Yo no voy a decir nada, pero Pechitos está echándole plasma. Vale, al tema de las hortalizas. Van a salir las mejores hortalizas del mundo. Bueno, nada. Tampoco me voy a quejar, ¿eh? Tampoco nos vamos a quejar. Vale, ¿esto por qué no va? Vale, madera. Maderita por aquí. Vale, construcción 1 y 1 y 1. Bien. Hombre, puede ser que salga algo extraño de ahí, ¿eh? Hay que reconocerlo. Vale, esto, necesito esto, ¿eh? Necesito talar 100%, ¿eh? Si no, estamos jodidos. Vale, carne, no tenemos... Vale, no tenemos carne. Bien. Corel, ¿estás bien? Oye, ¿por qué no tenemos la armadura de Corel? No tengo ni idea de esto, ¿eh? Porque no tenemos la armadura 100%. Es más, es que no hay nadie con armadura realmente. Quizás le dé a todo, ¿eh? Porque parece que está bugueadísimo esto. Voy a darle a todo más bien, ¿eh? Antes de liarla más. Es por el calor, vale. No jodas. Pero, joder, cuando estamos en guerra... Deberíamos pillarlo, ¿no? Va, pues ya la he liado entonces. Vale, esto que es distancia. Vale, este está aquí. Bien. Distancia está aquí. Bien. Ojo, señor Prime, llevo un hacha. Vale, DPS. Que el DPS va a ser realmente esto. Vale, distancia, tanque. Y el tanque va a ser... esto de aquí. Vale. Vamos a ver qué tal va. Venga, quiero... Mirad qué bien funciona esto. Están exhaustos, por Dios, es el verano. Vale, pensad que estamos en verano. El tema de, por ejemplo, hacer esto, ¿cuál es? Trabajos es la poda. Vale, poda. Debería ser prioridad también número uno. De todo el mundo. Vale, porque es muy interesante el hecho de que uno consigamos el tema de... de la comida. Y dos, también que pudiéramos construir esto también. Vale, buenísima esa. Por cierto, el manzano, ¿qué tal? El manzano sigue ahí, rollo en plan de... Ey, hola, ¿qué tal? Por favor, ¿podrías darnos un poquito de manzanas?
Sería muy interesante. Vale, buenísima esta. Buenísima esta. Vale, buena. Sigue desangrándose. No me preguntéis por qué, pero Pechito sigue desangrándose, macho. Bueno, no pasa nada. Pensad que peor sería estar muerta ya. Vale, por cierto, voy a bajar esto para poner que aquí solo... ¡Oh! ¡El martillo de Thor! ¿Qué dices? Un trueno inesperado rugió atravesando el cielo. Una presencia violenta, entrometiéndose como un mal presagio, albergaba ecos de un dios pagano. Rayos con forma de tridentes volaron y se precipitaron hacia el suelo, partiendo en dos un gran no. ¿What? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Joder, los muertos, tío. Mira todos los muertos aquí. Señores, estáis muertos. Voy a poner aquí... Ah, vale, 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 porque viene tormenta. Vale, viene tormenta, tío. Vale, voy a poner aquí muertos, tío. Desechos. Venga. Viene tormentaza, ¿eh? Que esto para el tema del cultivo no creo que sea muy bueno. Pero bueno. Peor sería no tener cultivo, pensadlo. Vale, ¿dónde estamos? Aquí. Vale, borrar. Vale, estanterías, comida solo. Aquí solo quiero comida. Es que no sé cómo... Ah, vale, seleccionarlas todas. Claro, pero tengo que esperar realmente a que se hagan todas. Y Shazar, ¿qué tal estás? Bienvenido. ¿Un cementerio? Venga, vamos a hacer un cementerio. Es más, voy a hacer una pira, mejor dicho. Voy a hacer una maldita pira para que quememos los cuerpos ahí. Shazar, le ha metido bastantes cositas. Desde la última vez que yo jugué, le han metido bastantes cosas. Vale, arcilla. Vale, al ladrillo de arcilla tenemos 10. Bueno, 15. Y carbón. Carbón, 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 pillamos 15. Vale, que tener carbón para el tema del invierno nos viene muy bien. ¿Dónde está la peña? Ah, vale, está durmiendo. Vale, Prime tiene hambre, dice el tío. Ey, ¿qué pasa, Prime? Por Dios, come algo. Ojo que Prime es tanque ahora. Deberíamos entonces cambiarle y ponerle tanque. Ojo que Prime es tanque. Podríamos reventar a todo el mundo. Pechito sigue desangrándose. Sigue desangrándose la pobre. Solo que no tengo ni idea de lo que vamos a hacer. Hostias, mirad el camino que han hecho por aquí. ¿What? Mirad, por Dios. Shazar, ¿qué han hecho en Valheim? Porque yo reconozco que Valheim es el típico juego que me flipa. Pero que, bueno, pues que pasa lo que pasa. Que Valheim está... pues está como está. Vale, está como está. Yo espero que en un futuro... Vale, yo sinceramente espero que en un futuro realmente lo cambie y meta muchísima más caña y que tengamos muchísimo más contenido en cuanto al tema de Valheim. Pero... A mí me dejó un poquito frío. A mí al final me dejó un poquito frío. ¡Ojo, mirad! Vale, buenísima, tío. ¿Cómo que hay construcción fallida, cabronazo? Por cierto, estamos en verano, ¿eh? Día 11. Vale. Vale, los días duran... No, el año se divide en 4 estaciones que duran 12 días cada una. Uf, vale. Las cuevas heladas se han descongelado. No digo nada más. ¡Ojo! Podríamos darle un tiento. Podríamos darle un tiento. Sabiendo que han metido nuevas actualizaciones y tal... Solo que yo reconozco que a mí Valheim me flipa con el tema de la construcción. O sea, de joder, creo que ya lo comprobamos y ya lo hicimos en su día. Lo bien que lo dejamos
el tema de todo el maldito pueblo. Me fliparía encontrar un juego parecido a ello. Oye, Prime. Voy a decirte una cosa. ¿Estás en Discord? ¿Como para poder decirte una cosa? Pregunta. Dime si estás disponible por Discord, que te escribo una pequeña cosa. Ya, Jequichu. Pero el problema es que no creo que haya mucha gente que lo quiera ver. ¿Vale? Tenemos que buscar un juego que sea más o menos actual o de los próximos que salgan en cuanto al tema de la gestión, construcción, supervivencia y tal, que sea viable para poder traerlo. Vale, vengo a crearte hype. Vale. Además del Wonderlands, si quieres, podemos jugar juntos. Vale, no puedo decir nada. No puedo decir nada, ¿vale? Tú, Prime, no digas nada. Que justamente creo que es el vídeo de la semana que viene. De un juego que lo vamos a jugar dentro de lo que es el canal y va a ser increíble. Va a ser muy, pero muy guapo. Y es muy tocho. Y a mí, es que no voy a decir nada para no hacer spoiler. Oye, por cierto, ya lo sabéis, ¿vale? Exclamación YouTube para toda la gente, ¿vale? Que ya lo sabéis, que hay magnífico contenido que estamos creando en la plataforma, ¿vale? De vídeos bajo demanda, ¿vale? O más bien, como yo la llamo siempre, la plataforma roja, ¿vale? Pensad que estamos creando muchísimo, muchísimo contenido, que ya estamos 312 suscriptores, que sabiendo, ¿vale? Cómo somos, sabiendo que es la primera vez que le estamos dando de verdad caña al tema de... bueno, pues al tema de YouTube y tal, yo estoy muy contento. ¿Has jugado algún Heroes of Might and Magic? Sí. Es más, sale uno dentro de poco, si no recuerdo mal, solo que no me acuerdo qué día sale. ¡Oh, señor Prime, ¿qué te pasa? Estás desilusionado. Pobre Prime, por Dios. O sea, tiene muy buena pinta, ¿eh? Vale, todo esto está hecho, ¿no? Vale, buenísima. Vale. Vale, solo comida. Solo comida. Bueno, uno, comida y medicinas con semillas. Vale, vale. Es más, sí. Voy a poner todo. Vale, porque pensad que es textiles. Yo creo que le voy a poner todo, ¿eh? Oh, mirad cómo mola nuestra comida. Nuestra comida. Hombre, pensad que el mes que salga, realmente yo os haré un vídeo. Pensad que ahí está la gracia. Os voy a hacer un maldito vídeo cuando eso salga. A ver, esto no está aquí. ¿Vale? No. Esto no está bien aquí. Vale, y la hostia, vale, la comida la voy a guardar aquí. ¿Cadáver animal? Hombre, ¿me puede servir los cadáveres animales? Vale, voy a hacer 10 aquí. Vale, solo que no tenemos, tío. Claro, porque creo que me he saltado algo. Me acabo de dar cuenta de que me acabo de saltar algo. El ahumado, realmente. O sea, no tenemos nada para hacer el ahumado, creo. ¿Cómo cojones con perdón hago esto, tío? Claro, es que me lo he saltado, tío. Carne ahumada. Vale, carne cruda. Vale, vale, pero carne cruda tenemos aquí. ¿No? Ah, vale. De carnicería. ¡Mierda, carnicería, tío! ¡Mierda! Vale, cagada por mi parte. Por Dios, carnicería no hemos puesto, macho. Mierda. Copiar porque ahí no es. ¡Ah, qué putada, tío! La carnicería... ¿Seré? ¡Qué F por mi parte! Fecísima por mi parte. Porque la carnicería es esencial. Es muy esencial. Y es más, vamos a poner a alguien para carnicería. Vale, carnicería, ¿dónde está? Vale, supongo que será comida, ¿no? Rollo... cocina.
Hombre, Corel es muy bueno cocinando. Y Prime también. Vale. Venga, pues la cocina va a ser muy importante, ¿eh? Porque vamos a ahumar el tema de la carne. ¿Vale? Para que nos pueda aguantar durante todo el invierno. Y Mara, ¿qué tal estás? Bienvenida. ¡Ojo que tenemos a otra persona! Vale, ¿recordáis el nombre que me dio... que me dio Garillete? No me acuerdo cómo era, tío. ¿Puedo estar subiendo esto? Ah, bueno, esperad, puedo verlo. Vale, ya está, vale. Ahora sí. Garillete. Se va a llamar Gary. Ya está, Gary. Venga, perfecto. Se va a llamar Gary. Y, vale, hostias. Armero a sueldo incansable. Armero a sueldo incansable. Gary comenzó trabajando con el llamado cuir bouilli, cuero hervido con cera, un material suficientemente resistente como para brindar a los plebeyos cierta protección en combate. Más adelante pasó a fabricar brigantinas, remachadas con placas metálicas para proteger el corazón. Aparte de todo, Gary manejaba con destreza el arco. Tras la peste, hostia puntería, ojo, le había cogido afición a la carpintería fabricando ataúdes para víctimas de la plaga y encerrando a familias enteras en sus casas para dejarlas morir a base de clavar tablones en puertas y ventanas. Más tarde, Gary construyó trabuquetes para la guerra de secesión. ¿Vale? Luego, seudónimo, el novio de Duns. Gary parecía estar siempre cosiendo prendas extremadamente exquisitas y delicadas y ropa de cama para su ajuar de boda. Se le empeñaban los ojos con solo pensar en la idea del matrimonio. Lástima que nadie hubiera besado nunca a Gary. Vale, es veloz. Es caníbal. La carne humana le otorga fuerzas. ¿Qué dices, tío? Buenísimo. Es más, vamos a comer carne humana, ¿eh? Que sepáis que vamos a comer carne humana, ¿eh? Vamos a comer carne humana. Lo siento muchísimo, pero no estamos aquí como para hacerle el tonto, ¿vale? Vamos a comer carne humana. Somos caníbales, por más que nos duela. Estos, vamos a destrozarlos. Vamos a comérnoslo, pero vamos, de una manera brutal. Vale, siempre. Tenemos, creo. Es más, mi pregunta es... ¿podemos comernos la carne humana o no podemos? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Solo que no recuerdo cómo es esto. Ojo que tenemos ya carne, ¿eh? Va, mira, perfecto, genial. Vale, carne cruda, entonces. Vale, mirad cómo mola, tío. Es más, siempre. Vamos a ponerlo en siempre. Vale, es más, creo que... es que... tres son demasiados, creo. Pero me interesa el tema... ojo, por cierto, ¿y esto qué tal va? Uf, tampoco es que los estemos llenando mucho, creo yo, ¿eh? Por cierto, vamos a quitar las zonas que tenemos de comida. Demolemos... demolemos también esto, creo yo, ¿eh? Porque esto... no me interesa. Me interesa... vale, ojo que hemos llegado al otoño. Ojo que estamos en el otoño. El otoño significa... guardar comida a punta pala. Guardar la máxima posible de comida. Vale, mampostería lo desbloqueamos también. Vale, ¿qué tenemos más por aquí? Vale, banco de mampostería. Pues lo vamos a poner aquí, creo yo, ¿eh? Vale, y mesa de arquería. Pero es que para hacer arcos ahora mismo no me interesa, creo yo. Yo creo que no me interesa.
Vale, buena esa. Oye, vamos muy bien, ¿eh? Mirad. Viene. Ahora viene la caña esta, ¿eh? Ahora viene la máxima exponencia en cuanto al tema de... del cultivo, ¿eh? Vale, tenemos lino más por aquí, tiene pinta, ¿eh? Este juego está solo para PC, efectivamente. Vale, remolacha, ¿tenemos más o no? Vale, tenemos hierbas. Vale, hierbas, ahora mismo tenemos dos semillas, tío. Vale, lino. Vale, lino la están poniendo ahora. Vale, ¿y coles cuánto tenemos, coles? Para nada más. Vale, tenemos también hierbas. Deberíamos pillar también hierbas, ¿eh? Vale, una abedula aquí. Buah, mirad la de abeluz. Pues tenemos muchísimas, en verdad. Sería muy interesante el tema de ponerlos para el tema de la madera, tío. ¿Veis? Ahumar. Tengo que hacer esto. Tenemos que hacer esto también, ¿eh? Tenemos que hacer esto también. O sea, no esperaba que también tuviésemos que poner el tema de los árboles, ¿eh? Pero no me lo esperaba para nada. Vale, manzanos, ¿cuántos tenemos? Dos. Vale, va a quedar un poco desordenado. Vale, pero pensad que más adelante lo colocaremos mejor. Vale, lo colocaremos o intentaremos colocarlo un poquito mejor. Vale, pero pensad que lo que necesito es que todo esto se plante. Mirad pechitos durmiendo en el suelo, maravilloso. Bueno, pues no pasa nada. Vale, peor sería... Ah, mirad. La carne ahumada, tío. Pero se descompone. Vale, porque no tenemos tejado. Ok, tenemos que poner rápidamente un tejado. Tenemos que poner rápidamente un tejadito por aquí. Un tejadito por aquí. Yo creo que así podríamos, creo yo. ¿O no? Hombre, si ponemos el suelo, ¿pasaría algo? Yo creo que no pasaría nada, ¿no? Que pusiésemos suelo por aquí. Yo no creo que pase nada, ¿eh? Yo creo que así iría de putísima madre. Yo creo que así iría genial. Vale, es un poco raro, tengo que reconocerlo, pero creo que podríamos hacerlo. Hombre, se podría poner aquí una columna, solo que quedaría muy rara. Bueno, una columna aquí sí nos vendría bien. Porque cerraríamos esto así. Cerraríamos esto así. Y podríamos poner el tema del suelo. Vale, y en un futuro... ¡No! Es verdad, Gary, tío. Vale, vamos a defenderlo. Solo que, ojito con... estos vienen muy tochos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vale, Gary, por favor, ponte lo que quieras. Ponte lo que te dé la gana, por favor. Pues que no tenemos armaduras, tío. Es que Jimbo, no creo que sea por el calor, ¿eh? Tiene pinta de que esto está bugueado. Tiene pinta de que está bugueado. Es que tiene pinta de que está bugueado. Vale, ¿por dónde vienen? Por aquí, ¿no? Mierda. Vale, vienen por aquí.
Vale, vienen por aquí. Bien. Vale, equipando. Venga, vamos, 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 Gary. Venga, Gary, por Dios. Vale, buenísima. Vale, Gary lleva ya una... Ya lleva una espada rara. Vale, pillamos todos. Nos ponemos aquí. Vale, señor Prime, faltas tú. Prime, cabronazo, faltas tú. Buah, pues no sé si llegaremos. Vale, ¿los enemigos? Mierda, 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 mierda. Hay que defender a Prime, ¿eh? ¿No llevas escudo? Sí, bien, perfecto. Vale, pregunta. ¿Prime lleva mi cara de escudo? Sí, maravilloso. Por favor, mirad el escudo de Prime. Mirad el maldito escudo de Prime. Es mi maldita cara, por favor. Maravilloso. Venga, Corel. Creo que lo suyo sería... Prime contra esto va a morir, ¿eh? Va a estar jodido, ¿eh? Prime mueres, ¿eh? Prime, no sé yo si vas a morir, ¿eh? Vale, mierda, no. ¡No! 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 Acaba de morir Prime. Voy, Corel va a morir. Corel muere, tío, también, ¿eh? Buah, estamos jodidísimos, tío. Están demasiado equipados, tío. Prime, has muerto. ¡No! ¿Qué dices? ¿What? ¡No! ¿Qué dices? ¿Pero qué dices, tío? ¿No podemos cargar partida? No puede ser verdad, tío. No puede ser verdad. No puede ser verdad, tío. Nos acaban de destrozar. Nos acaban de destrozar completamente. Pero destrozar completamente, tío. ¿Y Anthony qué hace aquí? Ah, vale, que Anthony nos... Me cago. Anthony no estaba peleando, tío. Nos acaban de destruir a todos. Nos hemos quedado con tres vivos. Con Anthony, con Jimba y con Pechitos. Madre... Vale, Corel ha muerto, tío. Prime ha muerto. Y Gary también. Madre del amor hermoso la que nos espera ahora, tío. Y justamente cuando más necesitamos a Peña para intentar aguantar el tema del invierno. Va a estar difícil, ¿eh? O nos viene... Bueno, a ver, pensad que tiene su parte buena. ¿Vale? Cuanto menos seamos, pues... ¿Cómo decirlo, vale? Menos comida necesitamos. Vale, aquí quien no ve la parte buena, pues realmente hay una parte buena, joder. Hay una parte muy, pero que muy buena. Que es el hecho de ese, ¿vale? De, bueno, pues tenemos menos comida. Tenemos menos comida, tío. Ahora sobran camas. Buah, tío. Qué putada, de verdad. Qué putada, tío. No me lo esperaba que fueran tan fuertes, ¿eh? No me esperaba para nada que fueran tan fuertes, pero para nada, nada, nada. Es hora de... Madre mía, tío.
Que tiran un entero. Pero es que Ufgar. Puede sonar mal lo que te voy a decir, ¿vale? Pero nos los podemos comer. No sé si me entiendes. Nos los podemos comer, creo. Entonces, quizás nos interese, ¿no? El tema de comérnoslos. Tú piénsalo. O ponemos tumbas, ¿vale? O sea, una como es. Vale, una de Corel. Una de Jimbo. Y otra de Gary. Pero joder, son nuestra gente. Vale, son nuestra gente. Vamos a hacerles un entierro digno. Venga. Vamos a enterrarlos, tío. Hombre, podríamos hacer una de madera de estas. Sí, 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 sí. Sí, porque son mejores, creo yo, ¿eh? O sea, son más bonitas. A ver, a ver, a ver. Es que tú piensas realmente que es comida. Vale, y no estamos ahora mismo como para... ¿Cómo decirlo? Como para decir, oye, que no nos vamos a comer a Prime. Vale, no. Ahora mismo estamos en ese momento en el que todo cacho que nos encontremos nos viene muy bien. Nos viene extremadamente bien. Vale, es necesario el hecho de comernos las cositas. Vale, suena raro, pero es la verdad. Vale, está construyendo, creo, ¿no? Está construyendo, creo, efectivamente. Vale, ahora ¿cómo va esto? Cadáver. Vale, cadáver enemigo no, ¿eh? Aquí solo van nuestros compañeros, es más. Va a coger a alguien, creo. Vale, va a coger a Corel. No, vale, no. Nos queda solo una tumba, ¿eh? Madre mía, tío, de verdad. Con lo bien que íbamos, tío. Con lo bien que íbamos, macho. Y de repente, ale, zascas, adiós, muy buenas. Nos han destruido. Nos han destruido completamente. Vale, voy a poner un par de árboles aquí, si puedo. Vale, rollo cementerio. Venga. Vamos a intentarlo. Yo creo que no se puede. Pero bueno, por intentarlo no perdemos nada. Vale, están durmiendo, creo, ¿eh? Efectivamente, están durmiendo. Bueno, a ver. Mirad el lado bueno. Nos sobran camas, pero a punta palas, ¿eh? Nos sobran muchísimas camas. Que eso quieras o no, está bien. Ah, pero qué putada, de verdad. Íbamos muy bien, ¿eh? Íbamos muy, pero que muy, pero que muy, pero que muy bien, pero madre mía. Hola, ¿qué tal, Jimbo? ¿Qué tal estás, tío? ¿Qué tal estás? Estás vivo, ¿eh? Corel está muerto. Prime está muerto. Y Gary también. Nos ha venido un pedazo de ataque por el maldito de Garillete. ¿Vale? Que justamente es el que salvamos. Que nos han destruido la mitad de la población, macho. Nos han fulminado la maldita mitad de la población. Que se dice pronto. Ya, pero Ufgar, ¿por dónde construimos aquí el muro, tío? Yo creo que lo sensato sería hacer un sitio de refugio, ¿no? Quizás sea mejor hacer un refugio, creo yo. Más que un muro exterior. Es que no sé cómo va eso. Porque si tengo que hacer aquí un muro, nos tiraremos la vida para hacer el muro. No sé yo si nos sale rentable, ¿eh? Y más cuando tenemos que hacer un muro de... Es que no tenemos madera de sobra, creo yo. Claro, es que es eso. Es que pensad que... van a destruirlo, de todas formas.
Yo prefiero defenderme realmente, ahora mismo. O hacer una trampa de palos por aquí. Es que es muy random esto. Yo creo que no lo vamos a hacer, ¿eh? No están contentos, obvio que no estén contentos, por Dios. Normal que no estén contentos, por favor. Si estamos muertos. Caravana mercante, ahora, ¿no? Cabronazo. Ay, Dios mío. Que, por cierto, no hemos guardado, creo, ¿eh? No hemos guardado nada, tío. Sobrescribir. Venga, perfecto. Vale, pero tengo un pequeño problema. Y es que nos vamos a marchar ya. Vale, pensad que realmente son las 9 de la noche, ya lo sabéis, que somos contenido de 5 de la tarde hasta las 9 de la noche, mientras nos despedimos y mientras no nos despedimos, vale, pensad que realmente llega la hora en la que nos marchamos. Así que desde aquí, vale, dar las gracias a toda la gente que habéis formado parte del chat, vale, a toda la gente que, vale, estamos, vale, está cayendo realmente esto. Vale, Twitch está petándose. Vale, Twitch está petando. Twitch está petando. Nada. Es que está petándose, tío. Está petándose. Claro, ya sé por qué se está petando. Vale, pensad que está lo de Alex el Capo. Vale, que está creo que en Masterchef de ese extraño de lo de Ibai. Vale, por tanto, me despido súper rápido. Vale, os dejo por aquí todo lo que tenga que ver con las redes sociales. Vale, pensad que mañana nos vemos a partir de las 5 de la tarde, donde siempre, vale, aquí en mi canal, vuestro canal, nuestro maldito canal. Vale, dar las gracias a toda la gente que habéis formado parte del streaming, a toda la gente que habéis dado el follow, a toda la gente que habéis donado, a toda la gente que os habéis suscrito, a toda la gente que habéis hablado en el chat, a toda la gente del Urquío, da igual, vale, todo lo que tenga que ver con apoyar al contenido y apoyar el canal es bienvenidísimo. Así que nos vemos mañana a partir de las 5 de la tarde, como siempre. Recordad que si os habéis quedado con ganas de más, tenemos ese fantástico, vale, fantastiquísimo YouTube, que podréis darle por ahí también el apoyo. Nos vemos mañana a partir de las 5 de la tarde. Os dejo con el ending del canal y chaito. Luces, focos, cámaras. Luces, focos, cámaras. Memes, face y adiós. Luces, focos, cámaras. Luces, focos, cámaras. Memes, face y adiós. Gracias a todos por estar un día más. Adiós, babies. Adiós, adiós, babies. Esta es tu casa, pronto, pronto volverá. Adiós, babies. Adiós, adiós, babies. Sin barbas, ya marchó. Sin barbas, ya marchó. La aventura.